El baloncesto superior nacional es traído a ustedes por... Con el auspicio de... Chrysler, Dodge, Jeep, Don Q, Palo Viejo, Medalla, Malta India, Sprite, Powerade, y el coauspicio de Shell, Cooperativa Oriental, El Nuevo Día, Seguro Compulsorio Cooperativa Seguros Múltiples, San Patricio Medflix, Caribbean University, Cristal Products, Hertz, Molten, Beam Media, Claro, WSC y The Production Crew. El baloncesto superior nacional. Muy buenas noches, amigos fanáticos, y bienvenidos a esta transmisión de BSN en vivo, la plataforma digital del baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Estamos en vivo desde Humacao Arena cuando los caciques reciben la visita de los caeduros de Fajardo en un auténtico duelo del este. Un placer estar ante ustedes. Me llamo Edgar Xavier Vargas y me acompaña en el análisis y en los comentarios Luis Arturo Álvarez. Saludos, fanáticos. Saludos, Edgar. Sí, estamos bien entusiasmados, un partidazo. Estamos hablando del duelo del área de la costa este. Fajardo, Humacao, no se lo pueden perder. Ambos equipos batallando en esta temporada. Bien interesante cómo llegan ambos equipos hasta ese escenario en la tabla de posiciones. Bien interesante cómo se ha tornado el baloncesto superior hasta ahora. Una derrota puede estar desde la segunda posición, tirarte hasta la cuarta. Sí, eso significa lo competitiva que está la liga. Son 8 equipos y todo puede pasar. Vences a un equipo en esta vez, la próxima semana se enfrentas a él, pero pierdes. Así que todo puede pasar, ambos equipos han dado el máximo en esta temporada. Ahí ves en pantalla Humacao en la quinta posición, 5 victorias, 6 derrotas, mientras que los caeduros están justamente abajo con marca de 5 y 6. En la quinta y sexta posición de la liga, así que estos equipos quieren obtener varias victorias al hilo para subir escalón en la postemporada, ya que son 8 equipos y solamente 6 pasan a la postemporada del BCN. Luis Arturo, viendo ambos equipos en términos estadísticos, es bien interesante lo que nos resaltan los números. Analicemos un poco cómo lucen ambos equipos ante este escenario. Ahí ves en pantalla. Sí, como vemos la comparativa, puntos por juego, 81.2 para Fajardo, 87.5 para los caciques de Humacao. Primer porcentaje de 2 puntos, bien similar, 47-46. Porcentaje de 3 puntos, igual, 35-34. Ahora las tiradas libres se mantienen bien similar en lo que es la ofensiva. Ahora, en los rebotes, la ventaja en la estatura de los hombres grandes de Fajardo, cogiendo 1.2 rebotes por encima. En la asistencia, Humacao jugando más colectivo con Marcus Filiao, entre otros jugadores. En las pérdidas de balón, bien importante esa estadística, 9.9 para Fajardo, 10.8 para Humacao. Si Humacao quiere tener una victoria, tiene que mejorar en esa área. Totalmente de acuerdo. Hablemos sobre los protagonistas de cara a este duelo. Comencemos con el equipo visitante, los caeduros de Fajardo. Quede bien interesante el caso de Chris Ortiz. Correcto. Chris Ortiz, un jugador que viene de menos a más, el año pasado novato del año en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Este año se ha tirado un partidazo, una temporada de sueños. Una temporada de novato del año, y este año también tuvo la oportunidad de pertenecer a la selección nacional de Puerto Rico, donde rápidamente ha tenido buenos números en esta temporada. Chris Ortiz sigue mejorando, un jugador que te puede jugar la 3 y la 4, tiene el tiro a larga distancia, pero esas fuertes penetraciones ayudan mucho a ese quinteto de Fajardo, Chris Ortiz. De igual forma, ahí ves en pantalla Eric Dawson, quien ha sido un refuerzo deluxe por el conjunto de los caeduros de Fajardo. Mr. Double Double, 12.1 puntos y también 12 rebotes, 52 tiros de campo. Eric Dawson, que ya lo hemos visto con los Leones de Ponce, le hemos visto en la Liga de las Américas, aquí con Fajardo, haciendo el trabajo. Y el veterano de mil campañas que tiene que estar en este análisis, Carlos Arroyo. Claro, Papa FIBA, como le dicen, sigue demostrando que tiene nivel en el baloncesto. Aquí en el BCN, teniendo una excelente temporada. Como corra Carlos Arroyo, corre Fajardo. Es un point guard bien inteligente, encuentra a los compañeros, pero cuando lo dejas solo, te hace pagar el precio. Carlos Arroyo, año tras año, da de qué hablar. A sus 39 años de edad, luce como el vino, Luis Arturo. Sí, es que es un jugador que combina bien sus juegos. Sabe atacar por tierra, tiene la jumpa corta, el tiro de tres. También sabe jugar colectivo, encuentra muy bien a sus compañeros. Y Carlos Arroyo, siempre demostrando su calibre y demostrando que es un jugador que puede dar el máximo y se luce en grandes escenarios. Por su parte, por el equipo local, los caciques de Humacao, comencemos a hablar sobre...
Kyle Viñales. Oh, vamos a comenzar por Rachán Suárez. Rachán, quien muy entró buena. Tempranito, claro. Luego del cambio de los Atléticos de San Germán, y ha caído como anillo el dedo y ha aceptado el rol viniendo del banco. Sí, y hemos demostrado, Rachán no estaba teniendo una buena temporada en San Germán, llega aquí a Humacao, nueva filosofía, nuevo rol, se ha adaptado muy bien, ha tenido juegos de 15, 16 puntos en estos partidos aquí con Humacao, y demostrando su calibre, ayudando en esa área a lo que es Marcus Filiao, a lo que es Kyle Viñales. De igual forma lo tocaste, Kyle Viñales año tras año ha venido creciendo, y este año lo que está tirando Kyle Viñales en términos estadísticos es un manjar. Oye, su tercer año en la liga. Su tercer año en la liga, y promediando 20.5 puntos por cotejo, promediando 48%. Empezó en Bayamón, luego Guayama, ahora aquí en Humacao, demostrando que es uno de los tiradores, mejores tiradores que tenemos en nuestra liga, un jugador que sabe atacar por tierra, tiene el tiro a larga distancia, 20 puntos por juego. Una excelente temporada de Kyle Viñales, y hasta el momento, yo no sé tú, pero le daría la llamadita a ver si para practicar con la selección adulta. De igual forma, la figura de Brandon Costner, refuerzo de Luxes del primer día, ha estado en doble dígitos en las anotaciones. Claro, un refuerzo ya que lleva 2 años aquí en la liga, demostrando que es un centro no tradicional. Tú lo ves ancho, fuerte, que sabe jugar debajo del palo, pero también sabe anotar ese triple a larga distancia. Así, combina bien su juego, encuentra a sus compañeros y es un líder vocal para el conjunto de Humacao. Humacao necesita mucho de él si quiere subir subiendo en el standing de tabla de posiciones. Luis Arturo, hablemos un poquito ahora sobre las claves por parte de ambos equipos para sacar la victoria en la noche de hoy. Yo entiendo que el equipo de Fajardo pues tiene ya la veteranía de Carlos Arroyo, Eric Dawson con doble-doble, Chris Ortiz luciendo bien, pero necesitan esas segundas voces. Son jugadores de roles, los rescatadores que vengan a aportar en grande para mantener el nivel de juego en todo momento. Necesitan aportaciones importantes de Will Martínez, Kevin Young y Ali Verdiel. Nos vamos a una breve pausa y regresamos con los cuadros titulares por parte de ambos equipos acá, desde BSN en vivo, la plataforma digital del Baloncesto Superior Nacional. Adiós, Sonchen. Ay, permiso, me voy a ir adelantando sí, en la fila. Miguel, ¿qué haces por ahí? Aquí que vine a renovar el malvete. Con el seguro obligatorio de seguros múltiples, ¿verdad? Claro, si choqué y resolví todo con una sola llamada. Y si te chocan el día del ajuste, te pagan por depósito directo. Y son los únicos con el estimado de reparación gratis en sus 35 centros de servicio. Avancen, que nos toca. Perdona que pierdo el turno. Seguro obligatorio de seguros múltiples, el que tienes que escoger. San Patricio Medflix, mucho más que un centro radiológico y de medicina nuclear. San Patricio Medflix te brinda la confianza de un equipo médico de reconocidos profesionales de calibre internacional, manejando tecnología avanzada en cómodas facilidades y en un ambiente de relajación. San Patricio Medflix, tu centro radiológico y de medicina nuclear, con el diagnóstico más preciso. Sprite te canta las cosas como son. Por eso te aseguramos que algo te va a arruinar los planes. Cuando estás bien enchulá y te dejan por texto. Cuando crees que tienes la casa para ti solo, no falla que llegue alguien. Tampoco falla que pase algo cuando estás en tu primer día de vacaciones. O cuando estabas a punto de llegar temprano. Lo único que puedes hacer es picharle al mal rato. Sprite, las cosas como son. Fanáticos, regresamos a la acción en vivo y a todo color desde el Humacao Arena, cuando los Caciques reciben la visita de los Cayeros de Fajardo. Luis, previo al encuentro tuvimos la conversa de hablar con ambos técnicos. Escuchemos lo que nos dijo Alan Colón, entrenador de los Cayeros de Fajardo. Bueno, Humacao es un equipo que lleva 4 derrotas. Lo primero que nosotros tuvimos en mente ayer es que no podemos venir aquí a pensar que Humacao tiene 4 derrotas. Tenemos que pensar que es el equipo que empezó la temporada, pero 5 juegos bien duros, tiene muchos puntos en las manos, tenemos las manos llenas con Viñales y con Costner, que son puntos en transición, son puntos en el ataque al canasto, y en el caso de Costner son puntos del triple, de espalda del canasto, tienen todo, tienen muchos puntos, y el complemento no es malo, el complemento ya hoy se reporta el otro refuerzo, va a jugar hoy, Cleon siempre hace buen trabajo, Joel Nieves está haciendo buen trabajo, Basabe está teniendo buenos números. Así que nosotros pues hicimos los ajustes defensivamente tras estudiar, ir por encima de todas las ofensivas de ellos, y vamos a hacer todo lo posible por sacarle este juego, venir a robarnos uno antes de ir a la casa mañana a Fajardo. Fajardo necesita una victoria mañana
se dirigen un back to back y van a recibir, van a jugar un back to back. Así que los Cayeros necesitan una victoria. De igual forma, tuvimos la oportunidad de hablar con el entrenador de los Caciques de Humacao, Manolo Cintrón. Escuchemos lo que nos dijo el técnico del bando local. Bueno, en el juego de hoy pues tenemos las manos llenas, ¿verdad? Pues todas las movidas es con Carlos en la bola en la mano. Es un equipo perimetral que tira bien con tiempo y espacio y bien estructurado. Tenemos que defender los 24 segundos porque nos van a obligar a jugar a la media cancha. Y nosotros ofensivamente tenemos que tener más fluidez, ¿verdad? Hemos jugado bien, pero tenemos que cerrar los partidos. Los últimos tres partidos hemos estado con la Paragana y no hemos podido cerrar, así que ahora ya tenemos un refuerzo, llevamos tres partidos sin refuerzo, nos hacían falta los puntos de él. Él es un slasher, un jugador joven, con muchas habilidades y esperamos que nos aporte lo más rápido posible. Es un jugador que juega en las dos áreas, bien atlético. No es como Gide fuerte, porque es más joven, pero crea su propio tiro, rebotea y es un gran defensor. Ahí lo han oído. Lo que nos dijeron ambos técnicos previo al encuentro, expresiones de Luis Arturo Álvarez. Es importante lo que dio el dirigente Alan Colón, los ajustes con Basabe, con Pen, con jugadores debajo del palo, que es una fortaleza bien grande que tiene el equipo de Humacao, al igual que necesitan sus jugadores que den sus otras voces, Will Martínez, Kevin John, Aliver Díaz, Filiberto, entre otros. Bien importante lo que mencionó el dirigente de Humacao, Manolo Cintrón, estaban sin refuerzo, entra ahora Perrin Buffer, va a debutar hoy, así que es bien importante ver cómo él entra en esta rotación del equipo. También otra cosa bien importante, han tenido juegos cerrados que no han podido llevarse la victoria, que sí que es bien importante que en esos minutos clutch tengan esa paciencia, tengan esa intensidad y tengan ese extra para sacar la victoria. Ahí hacen su presentación los cuadros titulares por parte de ambos equipos. Desde el vivo y a todo color desde el Humacao Arena. Hacen su entrada. Va a comenzar en la posición de armador por los Caciques de Humacao. Marcus Field ya en la posición de escolta. Carl Viñales, el alero. Será Perry Buford. Delantero Brandon Costner, el centro. Será Cleon Penn. Sí, vamos a ver cómo puede integrar Perry Buford esa posición de alero. Bien importante también involucrar a Cleon Penn debajo del palo. Brandon Costner hacer su trabajo no solamente en el área de la pintura, pero en sus tiros de larga distancia. Y ahí ves en pantalla la presentación típica que hacen aquí en el Humacao Arena. Y bien interesante que prácticamente es uno de los equipos, si no es el único, que ha mantenido el cuadro constante todo el mismo año. Sí, eso es correcto, pero ante la salida de Alonso G, pues van a tener que buscar otras voces que le den ese empuje. Hablamos de los jugadores nuevos, Rachan Suárez, Mersan Basabe, ahora Perrin Buford tiene que hacer ese trabajo para el equipo. Y de igual forma hace su entrada a cancha el quinteto titular por los Cariduros de Fajardo. Y bien interesante, hay un cambio en el mismo. Sí. Estará Carlos Arroyo de armador, de escolta Will Martínez, de alero estará Chris Ortiz, el delantero será Eric Dawson y el centro será Darius Morales, que viene en préstamo de los Leones de Ponce. Sí, eso es correcto. Darius Morales pues ya tiene varios años en la liga. Vamos a ver si tiene esa consistencia para darle ese extra al equipo de Fajardo. Tiene que lucirse esos minutos importantes que pueden ayudarlo a ser parte fundamental de esta rotación. Listo el escenario para el duelo del este, en donde los Cairos de Fajardo enfrentan a los Caciques de Humacao. Y hasta el reloj, 10 minutos, dice la pizarra. Al salto inicial irá el centro Cleon Penn de los Caciques de Humacao y el centro Darius Morales de los Cairos de Fajardo. Jorge Vázquez con la molde en al aire y la controlan los Caciques. Es Costner. Costner entrega a Buford. Buford busca Cacer desde el costado. Arriba con Viñales. Viñales busca Cacer en la pintura. La juegan con Costner. Costner quiere el uno contra uno. Se voltea, suelta, retirada. Le mueven el aro por completo. Bueno, la defensa de Darius Morales identificando el lado donde iba a ser el giro Brandon Costner para hacerlo algo incómodo. La tiene Arroyo por los Cairudos. La juega en la pintura con Eric Dawson. Canasto apunta dos, productor 2-0. Domina Fajardo Humacao. Saliendo en un corte en C debajo de la pintura ahí. Dawson se encuentra solito, le llevan el balón y anota con facilidad. Buford debuta con los Caciques con un canasto a media distancia. Empata el parcial a 2. Resta 9-7 de este primer parcial. Es Arroyo
quien trae la Molten a territorio ofensivo. Arroyo con la Molten, busca hacer la jugada nuevamente con Dawson. Dawson en el copy-paste en la jugada falla. Rebote para Buford, van a correr los caciques. Buford de costa a costa en los movimientos con la zurda falla, pero en el remate, Cleon Penn con el donqueo. Y bien importante lo que hizo ahí Cleon Penn en esa jugada. Corrió muy bien la cancha, llenó el carril central y pudo atrapar ese rebote ofensivo y terminarla con mucha autoridad. La tiene Martínez por los caídos. Martínez a media distancia suelta el disparo y efectivo el canasto. Para Will Martínez empata el parcial a 4. Oye, Will conoce esta cancha, ¿sabes? Haya jugado en Humacao el año pasado, conoce las dimensiones, conoce, se siente bien cómodo y pudo lanzarla con mucha efectividad. La tienen los caciques con Viñales, Viñales a toda velocidad. Cleon Penn, madre mía, qué donqueo. Y consigue la falta personal Cleon Penn en el ataque. Sí, atacando el medio, Carl Viñales identifica a Cleon Penn cortando por el short corner del carril izquierdo, le lleva el balón con autoridad, con fuerza, arrancando ese aro. Cleon Penn lleva dos donqueos al hilo en este partido. Cleon se prepara para la línea de los suspiros, suelta el primero y el único, consigue el combo. Cleon Penn despega un Macao 7-4 en este primer parcial. Ya tienen los caiduros. Juegan con Chris Ortiz. Ortiz busca Cacer en retirada. Se quedó cortito. Falla en la pintura Morales. A correr Humacao. Entrega Viñales. Viñales recibe la cortina de Costner. Nuevamente con Cleon en la pintura. Falla en esta ocasión. A la carrera Arroyo con Fajardo. Arroyo en los movimientos de fantasía. Espectacular. El pase bonito para la foto. Pero malo para las estadísticas. Luis Arturo, sí, pierde el balón Fajardo. Sí, en esa ocasión Dawson no pudo leer el ataque que estaba haciendo por el carril central Carlos Arroyo, ya que llevan dos jugadas corridas donde han jugado con Dawson. En esta vez no la pude encontrar. Balón va fuera de las líneas. Posesión para Humacao. Trae el balón a territorio ofensivo. Viñal enfildeado, entrega a Brandon Costner. Costner para Penn. Penn en la pintura la pierde. La tiene Fajardo. Arroyo con la Molten. Pasa a la mitad de cancha. Busca qué hacer y consiguió el canasto. Carlos Arroyo acerca a su conjunto a solo el mínimo 6%. Y desde que abrió el partido, Carlos Arroyo lo que ha hecho es alimentar a sus compañeros. Esta ocasión dijo, déjame tirarla yo, y la encontró, pero Buford ahí penetrando fuerte. Muy buen movimiento de Perry Buford. Consigue el canasto por Humacao y eso es lo que hablaba Manolo Cintrón en la previa. Es un slasher que sabe cortar, que sabe terminar jugadas en la pintura. Esa es la clase de jugador que ha traído Humacao en sustitución de Alonso G por lesión. Y lo poquito que he podido ver es que tiene mucho más velocidad que Alonso G. Se ve mucho más natural en la posición de alero de lo que era Alonso. Quizás no tenga la fuerza que tiene Alonso, pero sí tiene la velocidad. Fildeado con los movimientos, busca dejar atrás la defensa, suelta el disparo a distancia, falla. Rebote para Martínez, es Arroyo con el balón. Arroyo en los movimientos para Dawson. Dawson en el pick and pop. Falla, a correr los caciques a toda velocidad, pierden el balón. Sale con ella Fajardo. Will Martínez con el espacio a distancia, suelta el triple y errático por completo. Oye, la jugada de esfuerzo ahora mismo para Fajardo, mantienen el balón vivo, tienen una extra posesión. La tiene Dawson. Dawson busca qué hacer, defendido por Penn, levanta a media distancia, lo buscó y lo encontró. Eric Dawson. Oye, consigue el canasto por Fajardo. No le tiembla la mano a Dawson en esos lances de media distancia. Ya lleva 6 puntos en esos mismos lances y no le sale la defensa. Brandon Costner en la pintura con dificultad. Rebote para Fajardo. Es Arroyo con el balón. Arroyo en los movimientos. Se entrega a Dawson. Dawson devuelve para Arroyo. Bueno, el pick and pop con Dawson, pero falla. Y muy buena química entre Arroyo y Dawson. Sí, han leído que Cleon Penn es un poquito lento a salir en esa área de media distancia y le están llevando el balón. Buford a media distancia falla. Rebote para Arroyo y pide calma el veterano armador, Carlos Arroyo. Arroyo busca qué hacer. Canta jugada, organiza la ofensiva el veterano armador, que le ha dado mucha, pero que mucha gloria al baloncesto puertorriqueño. Dawson con la Molten. Arroyo cuando restaba un segundo
El error de los 24 se quedó cortito. Almorzó con Flay y con agua, gritan desde las gradas. Sí, se frizó la de la ofensiva. Arroyo cantando la jugada. Los jugadores de Fajardo no se movían, no cortaban, no seguían los patrones. Tuvo que lanzarla ya que se acababa el reloj de 24 y se quedó cortito. Cao Viñales con la muerte en entrega a Costner. Costner picado con Filiao. Filiao a media distancia. Bueno el movimiento de la esférica por parte de Humacao. Despegan 11 por 8 cuando restan 4 con 38. Y excelente movimiento. Llevan el balón a la pompa. Ahí hace el fundamento de mirar hacia el frente, mirar hacia el aro, cuadrar hacia el canasto y lleva el pase para Filiao. Arroyo en el amague a media distancia. Suelta el disparo, falla. Y en el rebote ofensivo, Eric Dawson dice presente y consigue el 10 para Fajardo. Los hombres grandes de Humacao no utilizaron el fundamento del boxeo, pagaron el peso. El tapeo ahí de Dawson, bien efectivo para ellos. Viñales a distancia, suelta el triple. ¡Bum! Tripleta para Cal Viñales. Entrando a este desafío promediaba 48%. A sangre la línea fría, 3. A sangre fría Viñales. Y muy tarde la rotación defensiva de Fajardo, que no pudo llegar a ese tiro de Cal Viñales en la esquina. Will Martínez con la muerte en a media distancia con dificultad, falla. Rebote para Buford, adelantado con Viñales. Viñales a toda velocidad, pero hay una falta para detener el contraataque. La comete Carlos Arroyo sobre Cao Viñales. Y nos estamos dando cuenta que Fajardo reconoce que el equipo de Fajardo es lento en la transición defensiva y están buscando correr, llenar los carriles, buscar el outlet pass para irse en la carrera, y hasta el momento le está funcionando. Si no es Buford, es Cao Viñales en el otro carril, en esas alas, llenando esos carriles. 3:42 resten de este primer parcial. Domina de 4 Humacao a Fajardo. Buford en la pintura y una falta personal. Decretan los oficiales, la comete Miguel Ali Verdiel, quien entró a cancha en sustitución de Dario Morales. Sí, en la jugada de saque lateral, rápidamente el movimiento constante al lado contrario. Burford recibe el balón, tarde la defensa ahí de Fajardo, tuvo que cometer la falta personal, ahora un canasto fácil para 2 puntos. Viñales, falla a media distancia en el rebote. Lo controla a Fajardo. Es Arroyo a toda velocidad. Entrega a Verdiel. Verdiel para Arroyo. Arroyo a jugar la mitad de cancha. Recibe la cortina de Dawson. Arroyo con el espacio a media distancia. Falla. El rebote lo luchan. Se queda con ella Fajardo. No. Rebote para Humacao. A correr con Viñales. Rápido a la ofensiva por parte de ambos bandos. Es Costner. Costner en la pintura con Penn levanta el gancho con la derecha y Cleon Penn diciendo presente por Humacao en este primer parcial. Oye, le han leído la cartilla a Cleon Penn. Tienes que correr la cancha, tienes que llegar primero. Llegamos primero, tienes oportunidad de anotar esos canastos fáciles debajo del palo. Eric Dawson afuera con Verdiel y hay una falta personal. La comete Marcus Filiao sobre Miguel Ali Verdiel. Cuando este iba hacia el canasto, restan 2:45. Domina de 6, Humacao a Fajardo en este primer parcial. Nosotros estamos en vivo y a todo color desde la plataforma digital del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, BSN en vivo. Y entra ahora Rachán Suárez a darle descanso a Marcus Filiao. Vamos a ver cómo puede aportar Suárez. También entra Filiberto a cancha. Arroyo de fantasía en el pase. Entregan para Verdiel, Verdiel para Dawson. Dawson con dificultad, resta uno para lanzar, suelta el disparo, falla. Rebote para Humacao, es Buford a toda velocidad de costa a costa y una falta personal ofensiva. Decretan los oficiales, la posesión le corresponde a Fajardo. Sí, el equipo de Fajardo tenía ventaja en el lado defensivo. Buford prácticamente lo que hizo fue forzar una jugada donde no estaba. El fundamento ahí bien importante de Eric Dawson, los pies fuera de la línea de restricción, le cometen la falta ofensiva Perrin Buford, así que ahora el equipo de Fajardo con el balón. Entra Kevin John Morales por los caídos. De igual forma, Filiberto Rivera es quien trae la molten. Entregan para John. John busca qué hacer a mitad de cancha por Fajardo. Entrega a Filiberto. Filiberto sacan en cortinas a Liberdiel. Verdiel a la pompa, suelta el disparo, falla y el rebote para Brandon Costner. Es Viñales quien pasa la mitad de cancha. Viñales busca que hacer la ofensiva a mitad de cancha.
Cleon a distancia suelta el disparo y esa no estaba en el libreto de nadie, Luis Arturo. Oye, yo sé que Cleon Penn ha tenido un buen partido, pero ese no es su tiro de distancia y lo sabemos. Tenía que buscar un pase o si no acercarse más al canasto. Cleon Penn promediando desde la línea de tres puntos en esta temporada 0%. Es el primer disparo de Cleon Penn en esta temporada. Sí, en esta última jugada ahí Carlos Arroyo aprovechando muy bien sus movimientos con el balón, atacando el carril central y recibe la falta personal de Cleon Penn, pero Arroyo demostrando que es un jugador con mucha adrenalina y que es muy peligroso si lo dejas correr. Arroyo a la línea de los suspiros por Fajardo, el veterano de 1000 campañas en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico, consigue el primero. Y es bien importante sus aportes hasta el momento. La ofensiva de Fajardo ha sido todo Eric Dawson, pero no ha habido otros jugadores que le han hecho compañía y es importante que Arroyo se mantenga calientito en la ofensiva y pueda aportar. Vamos a ver qué puede hacer ahora Filiberto. Sabemos que entró a cancha y le va a darle descanso a Will Martínez. Es bien importante esa aportación de Filiberto, la segunda voz. Consigue el segundo, Arroyo promediando 16 puntos por encuentro, 6.2 asistencia y lanzando desde la línea de los suspiros en esta temporada para un 83% el veterano. Y entra ahora Alvin Cruz a darle descanso a Carlos Arroyo y vemos la defensa, un preseo a cancha completa de parte del conjunto de Fajardo. Mucha velocidad en ese macheo entre Filiberto Rivera y Calvin Yárez. La tiene Racham a distancia, suelta el disparo, falla. Rebote para Filiberto de costa a costa. Busca qué hacer por Fajardo, el pase en la pintura para Kevin. Kevin para Alvin para el canasto. ¡Bum! Tripleta para Alvin Cruz. Oye, y frío, no lleva tanto tiempo de salir del banco y viene a aportar ese triple. Así que excelente la ejecución de Alvin Cruz. Posner a puro mollero en la pintura. A la carrera, madre mía, qué donqueo para Kevin John Morales. Jugando rápido, Fajardo se pone en juego. Corren mucho ambos equipos en esa ocasión, intercambiando el canasto con dos donqueos. Así que importante ese fundamento del balance defensivo, llegar atrás, parar esa carrera y evitar esos canastos fáciles del equipo contrario. Hay cambios. Sale Eric Dawson, entra Chris Ortiz nuevamente. Por los caídos de Fajardo, es Costner quien la va a poner en juego. Por Humacao, la juegan en la pintura con Buford. Buford se levanta y retirada sobre la defensa de Miguel Aliver. Y él consigue el canasto, Perry Buford. Y un jugador con experiencia en la NCAA con Middle Tennessee. Sabemos su calibre, sabemos que es una buena universidad y viene rápido a aportar. Aquí los equipos de Fajardo no lo conocen muy bien, pero Buford haciendo su trabajo, luciendo bien en su primer partido aquí en el BCN. Resten solo 26 segundos de este primer parcial. Domina de 3 el local al visitante Humacao a Fajardo. A poner en juego Rachim Suárez. No, será Brandon Costner el que la va a poner en juego por Humacao. Acercándose poco a poco Fajardo, lo que ha hecho Alvin Cruz en estos últimos minutitos. También esos canastos importantes que le ha dado el conjunto con Eric Dawson y eso los mantienen en juego. Piñales en los movimientos, entrega Buford. Buford quiere una última jugada por Humacao, quiere el uno contra uno sobre Verdiel. Buford en los movimientos quiere dejar atrás la defensa, afuera con Costner. Costner a distancia, ¡boom! Tripleta de Brandon Costner para cerrar este primer parcial con marcador de 23-17. Nosotros tomamos una pausa y regresamos con el análisis del primer parcial. Soy de los que ven el futuro. Soy de los que levantan su voz. Soy de los que te cuidan. Soy de los que construyen. Soy Caribbean University. Si eres de los que quieren construir un mejor Puerto Rico, somos tu universidad, Caribbean University. Descubre lo grande que hay en ti. No hay viento que derribe nuestra voluntad, ni tempestad que sacuda nuestra nobleza, pues en los momentos difíciles demostramos de qué estamos hechos. Puerto Rico resiste, reconstruye, renace, en confianza que lo vamos a lograr.
Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. A la acción, finaliza el primer parcial con ventaja local sobre el visitante, 23 para los Caciques, 17 para los Cairos de Fajardo. Por los locales, Cleon Penn la sensación en ese primer parcial, Luis Arturo. Sí, eso es correcto, y eso es lo que ha hecho muy bien el conjunto de Humacao. Han corrido bien la cancha, pero los puntos debajo del palo han sido bien importantes. Cleon Penn con 7 puntos en el primer parcial. De igual forma, Perrin Buford luciendo muy bien, vistiendo los colores de Humacao por primera ocasión con 6 puntos. Sí, por otro lado, Fajardo pues ha tenido una consistencia en los tiros buenos de media y larga distancia. Hasta el momento, Eric Dawson con 6 puntos, 4 puntos, Carlos Arroyo. Arranca el segundo parcial, Ali Verdiel la juega de espalda al canasto, suelta, retirada, falla. Rebote para Mel Zambaseove. ¿Quién entró a cancha por Humacao? La tiene Suárez. Suárez entrega a Basaue. Basaue para Viñales. Viñales busca la penetración, se la sacan de las manos, pero la mantiene Buford. Buford levanta y entierra una mano. Perry Buford, madre mía, qué dunqueo. Se durmió en la defensa Fajardo, atacando muy bien la brecha derecha. Fuerte el donqueo, mucha la energía y explosivo hacia el aro. Ali Verdiel busca ripostear en territorio ofensivo, falla. Rebote para Brandon Costner y es él quien trae la esférica a mitad de cancha. Costner en los movimientos de fantasía, en retirada, suelta el disparo. ¡Bum! Tripleta para Brandon Costner y lleva 8 puntos en este desafío, Brandon. Habíamos mencionado que no ha tenido unos buenos partidos últimamente, pero hasta el momento arrancando muy bien el jugador Brandon Costner, que sabemos la calidad que puede presentar para el equipo de Humacao. Sabemos que es un jugador de 20 puntos o más. Pase extra con Verdiel. Verdiel a distancia suelta el disparo, errático en el lanzamiento. Viñales adelantado con Suárez, pero Suárez se le fue de las manos a Rachem Suárez y pierde el balón. Trató de hacer el pase antes de atrapar el balón. Pierde la posesión, el balón va fuera de las líneas y le regala una posesión extra al conjunto de Fajardo, que mantiene en cancha a Alvin Cruz, Filiberto Rivera y Kevin Young. ¿Será Kevin Young el que la va a poner en juego por los cariduros de Fajardo? Es Filiberto Rivera el que trae la Molten. Molten para Kevin Young. Young entrega a Alvin Cruz. Cruz busca la cortina de Dawson. Con dificultad, Alvin, restan 10 en el reloj de los 24. Alvin Cruz busca qué hacer. Oy. Sigue con el yo-yo y salió de oro Fajardo con ese canasto de Alvin Cruz. Y Alvin trató de llamar una jugada para hacer algo colectivo, pero los jugadores no se movieron, no siguieron los patrones de juego. Ante la feria defensa de Viñales, decidió atacar. Decidió irse al uno contra uno y llegó el canasto. Recibe la falta personal con la oportunidad ahora de completar la jugada de 3 puntos. Alvin a la línea de los suspiros, suelta el disparo y consigue el combo. Alvin Cruz por los cariduros de Fajardo. Se mantiene la defensa individual, cancha completa de parte de Fajardo. Viñales, Viñales, Viñales consigue otro triple a distancia para despegar a su conjunto. No, la marcaron de 2, 30 por 20.
Dominan los caciques a Fajardo. John a larga distancia suelta el disparo, intercambiando tripletas ambos bandos. Y eso es algo que Kevin John ha trabajado, esa faceta de juego. No tenía ese lance de larga distancia. Así que en este año, temporada muerta, ha trabajado ese tiro y lo ha notado muy bien en esta temporada. Costner busca hacer lo propio, a distancia falla. Rebote para Fajardo con Dawson. Dawson entrega a su armador Filiberto. Filiberto devuelve a Dawson y Dawson consigue un canasto media distancia para acercar poco a poco a su coequipo de los Cadereyros de Fajardo. Siguen los problemas en la defensa de parte de Humacao al no cerrar esa área del medio al jugador Eric Dawson y anotando muy bien en esos tiros de media distancia. Y hay una falta personal sobre Cao Viñales cuando este buscaba el lanzamiento. Será Viñales el que irá a la línea de los suspiros en lo que va de temporada, promedio 86%. Cao Viñales, y en lo que va de este encuentro lleva 6 puntos el escolta de Humacao. En una excelente temporada, vamos a ver si anota los dos tiros libres. Consigue el primero Viñales, se prepara para su segundo intento. Domina de 5 Humacao cuando Cao Viñales va, no, domina de 6, 31-25. ¿Cuándo Viñales va en busca de su segundo disparo? ¿Te sorprende la temporada que ha tenido Viñales hasta el momento? El año pasado él tuvo una gran temporada. El año pasado él tuvo una gran temporada con los caciques de Humacao, con los Brujos de Guayama. Sí. Para aquel momento es un jugador que viene en crecimiento, un jugador que necesita cancha. Y este año Manolo Cintrón se la ha dado. Y ahí lo vemos, 33-25 despega a Fajardo. 8 puntos lleva la noche de hoy. Filiberto Rivera con la Molten. Fili busca qué hacer, recibe la cortina de Dawson. Filiberto quiere el uno contra uno en el mismatch con Dawson. Dawson con el gancho y por poco noquea a Racham Suárez con el gancho. Hay una falta personal ofensiva, Luis Arturo. Excesivo ahí, sacando el codo para sacudirse al oponente, al defensor. Le pega al jugador, falta ofensiva, le regala una posesión a Humacao que en estos momentos se mantiene calentito, ha iniciado muy bien en este segundo periodo. Ya tiene Viñales, recibe la cortina de Basaue. Basaue en la pintura, levanta contra el cristal. Consigue el novato Melsan Basaue. El 33 para los caciques de Humacao. No, se atrasó el de la pizarra, Luis Arturo. El 35 domina doble dígitos Humacao a Fajardo cuando hay tiempo pedido. Nosotros nos vamos a una pausa y regresamos. Llegar. Alcanza tu medalla. Sabe a adoquines de ciudad antigua, a callejones estrechos con música viva. Sabe a los lugares que no están en los mapas, donde las frías se beben en lata. Sabe encontrar esa playa escondida, misión de un día, con par de perdidas. Sabe a recuerdos y a papelones y a melodía de mil canciones. Sabe a lo que te propones, a lo que quieres ver, a lo que jamás pensaste que podía ser. Sabe a lo que aún no has experimentado y a todos los viajes que todavía no has dado. Sabe a toda la gente que te queda por conocer y los caminos que te quedan por recorrer. Sabe a ser el primero, viniendo desde atrás. Sabe a donde sabes que puedes llegar. Alcanza tu medalla. Amigos fanáticos, regresamos a la acción. Estamos en vivo y a todo color desde el Humacao Arena. Cuando los caciques de Humacao reciben la visita de los Cariduros de Fajardo, nosotros estamos en vivo a través de BSN en vivo y los queremos invitar a que se unan a la conversación dejándonos saber en el chat de este Facebook Live si le vas a Fajardo, si le vas a Humacao, las estrategias para la victoria para ambos equipos. Dicen que Puerto Rico es el país con más analistas deportivos. Nosotros queremos ver si eso es cierto, así que deja tu comentario. Sí, que bien importante ese timeout que pidió Alan Colón. Vamos a ver cómo le responden sus muchachos, los Cariduros, pero tienen que buscar el juego colectivo, buscar esos lances y rápidamente, saliendo de un timeout, la anotación en la penetración de Filiberto. Aranzo, ya tiene Humacao.
27-35 domina Humacao a Fajardo. Viñales con la molte recibe la cortina. Viñales levanta a media distancia. Buena la noción defensiva de Kevin John Morales. Entrega a Filiberto. Filiberto con la molte en busca de dejar atrás la defensa. Excelente el movimiento de balón en el pase extra. Alvin Cruz falla y a correr. Los caciques basado en la pintura. Apuro Mollero contra el cristal. Consigue el canasto. Y todavía no ha hecho el ajuste el conjunto de Fajardo en tratar de minimizar ese contragolpe, ese contraataque que está teniendo el equipo de Humacao, llenando bien los carriles, corriendo bien la cancha. No han podido tener ese balance defensivo. Ya tiene Fajardo con Dawson. Dawson para Filiberto en el pase extra con Chris Ortiz, pero pisó la línea de base. La posición le corresponde a Humacao. Cuando restan 5:11 de esta primera mitad, este es su servidor, Edgar Xavier Vargas, en la narración. Me acompaña Luis Arturo Álvarez en los comentarios. Una producción de Roberto Rodríguez. Y ya vio suficiente a Lance Colón. Trajo nuevamente a cancha a Carlos Arroyo. A ver si logra despertar la ofensiva de los cariduros. Viñales en los movimientos con todo el espacio falla. Rebote para Fajardo. A correr Filiberto. Filiberto con Arroyo. Arroyo pide calma y el pase aéreo para Kevin. Kevin para Filiberto a distancia falla. Rebote ofensivo para los cariduros con Carlos Arroyo. Arroyo busca qué hacer con Dawson. Dawson a media distancia levanta y consigue el canasto. Eric Dawson siendo la constante ofensiva por los cariduros en la noche de hoy. Oye, él es un tanque de guerra, pero toma tiros inteligentes. En esa ocasión sigue bien caliente esa área de media distancia, anotando bien esos tiros. La tiene Racham Suárez. Por los caciques de Humacao entrega Brandon. Brandon Koster en los movimientos con dificultad. Se la sacan de las manos los cariduros. Bueno, los movimientos, dos pasos contra el cristal. Filiberto Rivera consigue el 31 para Fajardo, quien se acerca a solo 6 puntos de Humacao. Cuando resten 4:02, hay tiempo. Cuando nos gozamos el momento, sí. Tenemos sabor auténtico. Lo genuino de mi tierra y gente combina con lo refrescante perfectamente. Lo mejor de Palo Viejo es sencillo, se combinó con lo mejor del limoncillo. Hacemos de cada momento un auténtico esencia. Palo Ready Limoncillo. Adiós, Don Chen. Ay, permiso, me voy a ir adelantando sí, en la fila. Miguel, ¿qué haces por ahí? Aquí que vine a renovar el malvete. Con el seguro obligatorio de seguros múltiples, ¿verdad? Claro, si choqué y resolví todo con una sola llamada. Y si te chocan, el día del ajuste, te pagan por depósito directo. Y son los únicos con el estimado de reparación gratis en sus 35 centros de servicio. Avancen, que nos toca. Perdona que pierdo el turno. Seguro obligatorio de seguros múltiples, el que tienes que escoger. Hiciste 9 patios hoy y tu esposa te recuerda que falta el de tu casa. Te tocó el parking más lejos posible del supermercado y no quedaba ni un carrito. Ya ni te acuerdas cuántas millas de cable has cambiado hoy y el sol sigue en high. Métele power con Powerade. Rehidrata y repone 4 electrolitos que pierdes cuando sudas con vitaminas B3, B6 y B12. Powerade. Empezamos al duelo cuando los caciques de Humacao se enfrentan a los cariduros de Fajardo. Resten 4:02 de este segundo parcial. Al momento el local vence al visitante por 6 puntos. Sí, ese avance fue de mano de Filiberto Rivera y Eric Dawson. Se han combinado muy bien y le ha dado ese avance donde el equipo de los cariduros han podido cortar la ventaja de Humacao a solo 6 puntitos. La tiene Kel Viñales. Viñales se entrega a Costner. Costner se la lleva en la pintura a Basabe. Basabe levanta el gancho con la derecha y fuera del aire. Hablábamos sobre lo bien que ha estado luciendo Basabe, Luis Arturo. Al momento, en lo que va de temporada, 9.5 puntos por encuentro. En el área de los rebotes, 4.8 para el novato de Humacao. Sí, fuerte candidato al premio, el novato del año hasta el momento. Por el otro lado también está Sammy Mojica, Wilfredo Rodríguez. Así que esos tres batallando ese premio hasta el momento en la liga. Ali Verdier en la penetración. Bueno, el pase de fantasía
de Arroyo para Filiberto, falla. La tiene Humacao con Enrique Piñeiro, quien entró a cancha. Enrique afuera con Costner. Costner levanta y falla. El donqueo Brandon Costner. A la carrera Kevin Young. Kevin a toda velocidad. Pasa afuera con Filiberto. Filiberto pide calma al entrenador. Alan Colón obedece. El armador Filiberto Rivera. Arroyo pide que le despejen el área. Quiere el uno contra uno contra Racham. En retirada suelta el disparo, falla. Enrique Piñeiro con la Molten. Busca qué hacer. La tiene Viñales. Viñales en los movimientos. Quiere dejar atrás la defensa en la pintura para Guasave. Y apúntale otro, Luis Arturo. El San Basabe diciendo presente por los caciques. Muy buena la aportación de Basabe. Recordemos que este año el equipo de Humacao ha perdido por toda la temporada hasta el momento a Devon Collier. Eso es bueno, tener un jugador como Basabe que pueda hacer ese trabajo y puede contribuir ante la baja de no tener a Devon en cancha. Cuando domina de 10 Humacao a Fajardo, resten 2 con 25 de este segundo parcial. Hay tiempo. Soy de los que ven el futuro. Soy de los que levantan su voz. Soy de los que te cuidan. Soy de los que construyen. Soy Caribbean University. Si eres de los que quieren construir un mejor Puerto Rico, somos tu universidad. Caribbean University. Descubre lo grande que hay en ti. No hay viento que derribe nuestra voluntad, ni tempestad que sacuda nuestra nobleza. Pues en los momentos difíciles, demostramos de qué estamos hechos. Puerto Rico resiste, reconstruye, renace. En confianza que lo vamos a lograr. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Amigos fanáticos, regresamos a la acción. ¿Cuándo domina de 10? Humacao a Fajardo, comenta Luis Arturo Álvarez. No ha habido respuesta defensiva de parte del conjunto de Fajardo ante esos cortes en el área de la pintura de parte de Mirzán Basabe, que ha hecho un excelente trabajo en esa área. Esos jugadores del banco pues le han traído esa energía, lo que Juan Piñero ha corrido bien la cancha, Ferry Buford, Rachan Suárez. Sigue descansando muy bien sus titulares el conjunto de Humacao, dándole esa oportunidad al banco, que ha lucido muy bien. Por otro lado, Fajardo pues tiene que buscar esa consistencia en la ofensiva. Por el momento es Dawson, por el momento es Filiberto, pero no han surgido otros jugadores como Kevin Young, como Oliver Diel, que tienen que aportar en este partido. Regresamos al duelo. Carlos Arroyo con la muerte. Defensa individual. Miguel Oliver Diel en la pintura de fantasía, errático por completo. Oliver Diel suelta contra la chicharra Arroyo. Juan Piñeiro con en el rebote. Piñeiro a toda velocidad. Entrega a Costner. Costner en el amague. A distancia. Marcus Villau pasa. Falla y el rebote para Carlos Arroyo y los cariduros de Fajardo. La tiene Arroyo. Arroyo contra el mundo. Falla y el balón va fuera de las líneas. Último en tocar la Humacao. Último en tocar la Fajardo. Le corresponde la posesión a los caciques de Humacao. Salieron de oro el conjunto de Humacao, ya que estuvo tarde en la rotación defensiva. Tratar de llegar a esa área de la pintura. Falló Carlos Arroyo y lo paró más fuera de las líneas. Y Humacao ahora con una oportunidad de seguir ampliando esta ventaja cuando ahora mismo están arriba por 10 puntos. La tiene Juan Piñeiro, egresado de la Universidad del Este, que compitió y vio muy buenos años en la Liga Atlética Interuniversitaria. Costner a distancia suelta el disparo y falta personal ofensiva sobre Chris Ortiz. Sí, en esa jugada, en el lance, en esa tirada de tres puntos, prácticamente sacó el codo de más para sacudir la defensa de Chris Ortiz. Eso no está permitido, así que es una falta ofensiva para Brandon Costner. Ahora es Fajardo con el balón. Vamos a ver cómo puede contribuir ahora en la ofensiva este equipo. Si logran una consistencia, tienes a Chris Ortiz en cancha, tienes a Oliver Diel, tienes a Will Martínez. Por su parte, por los caciques, de armador Rachem Suárez, de escolta Marcus Fullao, de alero Juan Piñeiro, el delantero, de Brandon Costa y el centro Basabe. Y lo pediste, canastazo para Miguel Oliver Diel.
para acercar a los cariduros. 34-41. 33 la marcaron de dos los oficiales. Cosner a distancia, suelta el disparo, falla. Resten 40 segundos de esta primera mitad, Luis Arturo. Ali Verdiel busca qué hacer, recibe la cortina de Dawson. Ali Verdiel busca el contacto y lo consigue. A la línea personal, Ali Verdiel para dos disparos. Sí, en ese ataque dejando la defensa atrás, Ali Verdiel muy tarde, el lado de ayuda de parte de Humacao para cerrar esa brecha. Cometen la falta personal y lleva a Ali Verdiel a la línea. Y es bueno ver que Ali Verdiel está cerrando muy bien esta primera mitad. Vamos a ver si puede continuar con esos aportes en la segunda mitad, ya que el equipo de Fajardo necesita anotar y mantenerse en juego. Miguel Ali Verdiel a la línea de los suspiros por los cariduros de Fajardo en lo que va esta temporada. Miguel Ali Verdiel de Ponce, Puerto Rico. Falla el primero. Oye, que una vez participó en este equipo, estuvo con los Caciques de Humacao en su joven temporada, así que es un jugador que regresa aquí, la fanaticada ya lo conoce. En lo que va de temporada promedia 77%. De este renglón suelta el segundo Ali y efectivo. En su segundo intento, Miguel Ali Verdiel, que fue el jugador más joven en debutar por los Leones de Ponce, cuando solamente tenía 15 años. En el Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico, con este dato los dejamos y regresamos dentro de breve, cuando Fajardo pide tiempo. Gran orgullo de contar y vivir junto a ti la historia de Puerto Rico por casi medio siglo. Momentos de entusiasmo, alegría, desconcierto, ilusión. Se requiere mucho compromiso, pasión y entrega para llevarte la noticia, para que siempre estés informado, no importa dónde estés, en tus mejores momentos y ante tus mayores retos. El Nuevo Día, conocimiento que transforma. Empezamos a la acción, resten 29 segundos de esta primera mitad cuando Humacao vence 41-34 a Fajardo. El comentario de Luis Arturo Álvarez. Sí, ese avance que ha tenido el equipo de Fajardo ha sido muy bueno para poder cerrar bien en una nota positiva la primera mitad. Por otro lado, Humacao necesita unos canastitos más para que continúen con esta ventaja y llegar bien a ese camerino. La tiene Cado Viñales, no, Marcus Filiao. Por los Caciques, Filiao recibe la cortina de Guasave. En los movimientos, Filiao de fantasía suelta a la flotadora. Consigue el canasto Marcus Filiao por Humacao. Arroyo busca hacer a distancia. Liberdiel falla. De esta manera finaliza la primera mitad entre los cariduros de Fajardo y los Caciques de Humacao, con ventaja para el local sobre el visitante. Nosotros tomamos una breve pausa y regresamos con el análisis del medio tiempo. Sabe a adoquines de ciudad antigua, a callejones estrechos con música viva. Sabe a los lugares que no están en los mapas, donde la fría se bebe en lata. Sabe encontrar esa playa escondida, misión de un día, con par de perdidas. Sabe a recuerdos y a papelones y a melodía de mil canciones. Sabe a lo que te propones, a lo que quieres ver, a lo que jamás pensaste que podías ser. Sabe a lo que aún no has experimentado y a todos los viajes que todavía no has dado. Sabe a toda la gente que te queda por conocer y los caminos que te quedan por recorrer. Sabe a ser el primero, viniendo desde atrás. Sabe
a donde sabes que puedes llegar. Alcanza tu medalla. Los pájaros vuelan en B. No es M, no es R, ni G. Siempre es B. Porque en B se llega más lejos. No es casualidad la B de volar. La B de viento. Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La B es velocidad. B de volver a superarnos. De vara alta. De vamos. De volvimos a lograr nuestro mejor combustible. O simplemente, de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power. Un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene tres veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. We are WSC Sports, and we've created an amazing technology that generates customized highlight reels automatically and in real time. This is how we do it. We analyze the video footage, the cheering of the fans, the commentator's analysis, and player stats, so we understand what's happening in each and every second of the game. For example, Aaron's fans will get a video with all his best plays. How about a highlight of Dave and Aaron's dunks? You think your Minnesota fans would love to see all the plays made by players born in Minnesota? Here's your star. It works with every sport. And of course, it looks much better when it's done on a professional scale. Top sports leagues and broadcasters are already using WSC's platform to create more fan engagement, smarter personal content, and strengthen their brand. WSC, it's auto-magical. Soy de los que ven el futuro. Soy de los que levantan su voz. Soy de los que te cuidan. Soy de los que construyen. Soy Caribbean University. Si eres de los que quieren construir un mejor Puerto Rico, somos tu universidad. Caribbean University. Descubre lo grande que hay en ti. Maestro inconforme, cuida su obra. Hasta que todo está bien, hasta que nada sobra. Maestro, el optimista, el que baila en la pista, el violinista, el cuentista, el pugilista, hasta el solista. Maestro, el artesano que arma su yola. Tanto como el surfer que coge la ola. Con ganas, continuo. Esa es la ley. A cada pared le llega su spray. Maestro es el sonero que su voz no calla. Maestro es el cervecero con su medalla. Con lúpulo y cebada que aquí no había. De lugares tan remotos que pronunciar ni sabría. Así nació una cerveza, para saciarnos la sed. Ganó en Bruselas, triunfó en Montreal, porque es medalla en francés o en alemán. Es dorada como el oro de la presea, como el oro de... ¡Ganamos! Ganamos donde sea. Maestros inconformes con sus cuidados hacen la diferencia entre principio y resultado. Alcanza tu medalla. Sprite te canta las cosas como son. Por eso te aseguramos que algo te va a arruinar los planes. Cuando estás bien enchulá y te dejan por texto. Cuando crees que tienes la casa para ti solo, no falla que llegue alguien. Tampoco falla que pase algo cuando estás en tu primer día de vacaciones.
o cuando estabas a punto de llegar temprano. Lo único que puedes hacer es picharle al mal rato. Sprite, las cosas como son. Cuando nos gozamos el momento, sí. Tenemos sabor auténtico. Lo genuino de mi tierra y gente combina con lo refrescante perfectamente. Lo mejor de Palo Viejo es sencillo, se combinó con lo mejor del limoncillo. Hacemos de cada momento un auténtico esencillo. Palo Ready Limoncillo. San Patricio Medflix, mucho más que un centro radiológico y de medicina nuclear. San Patricio Medflix te brinda la confianza de un equipo médico de reconocidos profesionales de calibre internacional, manejando tecnología avanzada en cómodas facilidades y en un ambiente de relajación. San Patricio Medflix, tu centro radiológico y de medicina nuclear, con el diagnóstico más preciso. Fanáticos, regresamos acá al medio tiempo, en donde al cierre de la primera mitad Humacao vence a Fajardo por 9 puntos, 43-34. Luis, una primera mitad bien interesante, bien sí. Interesante, en donde las segundas unidades dieron de qué hablar por ambos bandos. Ambos bandos, las segundas unidades fueron bien importantes, pero lo que ha ayudado al conjunto de Humacao a tener esta ventaja son los puntos en la pintura, 20 puntos en la pintura, tirando para 59% de esa área. Han dominado esa faceta de juego. Por otro lado, el conjunto de Fajardo pues ha tenido un juego donde no ha podido anotar, solamente no ha podido anotar de forma consistente, tirando un 37% de campo en esa jugada, cuando vemos 44% en los tiros de campo, 60 para el conjunto de Humacao, 37% en la área de 3 puntos, solamente 18. La batalla en los rebotes bien similar, la asistencia bien similares, también en los turnovers, pero lo que le ha dado este empuje al conjunto de Humacao ha sido lo eficiente que ha sido moviendo el balón, encontrando a sus jugadores y esas segundas voces, Basabe aportando bien, el jugador también Cleon Penn y el nuevo refuerzo con una excelente primera mitad. Perry Buford luciendo muy bien por los caciques de Humacao. Bien interesante el hecho de que Fajardo domina en puntos de segunda unidad 18-8, siendo solamente esos 8 puntos los de Benson Basabe, viniendo del banco y luciendo espectacular. Por sí. Los caciques, el novato. Sí, por otro lado, el banco, como mencionaste, es que le ha dado un poquito de respiro al conjunto de Fajardo. Estamos hablando de 6 puntos de Alvin Cruz, también 5 puntos por Filiberto, Kevin John haciéndolo de él. Pero otro lado, los jugadores del cuadro inicial, Carlos Arroyo, solamente 4 puntos en esta primera mitad, no es lo suficiente. Necesita aportaciones también de Will Martínez, que solamente anotó 2 puntos en la primera mitad, así que el cuadro titular tiene que caer en la ofensiva si el equipo de Fajardo quiere salir de aquí hoy, de la ciudad gris, con una victoria. Interesante lo que ustedes van a estar presenciando a través de BSN en vivo. Nosotros tomamos una breve pausa y regresamos con la continuación de este duelo desde acá, desde la Humacao Arena, entre los caciques de Humacao y los cariduros de Fajardo. Sabe a adoquines de ciudad antigua, a callejones estrechos con música viva. Sabe a los lugares que no están en los mapas, donde la fría se bebe en lata. Sabe encontrar esa playa escondida, misión de un día, con par de perdidas. Sabe a recuerdos y a papelones y a melodía de mil canciones. Sabe a lo que te propones, a lo que quieres ver, a lo que jamás pensaste que podía ser. Sabe a lo que aún no has experimentado y a todos los viajes que todavía no has dado. Sabe a toda la gente que te queda por conocer y los caminos que te quedan por recorrer. Sabe a ser el primero, viniendo desde atrás. Sabe a donde sabes que puedes llegar. Alcanza tu medalla. Los pájaros vuelan en B. No es M, no es R, ni G. Siempre es B. Porque en B se llega más lejos. No es casualidad la B de volar. La B de viento. Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La B es velocidad. B de volver a superarnos. De vara alta. De vamos.
devolvimos a lograr nuestro mejor combustible. O simplemente, de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power. Un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Regresamos a la acción, ya a ley de nada para arrancar con esta segunda mitad. Y ahorita en el análisis del medio tiempo hablábamos sobre la figura de Eric Dawson. Eric Dawson luciendo espectacular por Fajardo, ya a ley de un solo rebote para el doble doble. Ya lleva 10 puntos y 9 rebotes el refuerzo fajardeño. La figura principal en este partido ha sido él en todo momento. Esos lances de media distancia le ha caído bien, también anotando debajo del canasto. Eric Dawson, simplemente un excelente refuerzo, lo hemos mencionado, 12 puntos, 12 rebotes es lo que promedia en esta temporada, el rey del doble doble. Por su parte, por los caciques de Humacao, tanto Calvin Yales, Brando Kostler y Mersan Basabe, luciendo muy bien en términos de ofensiva. Sí, en esa línea tienes que añadir también a Perrin Buford, lo que es Viñales, Buford, Kostner y Mersan Basabe, los 4 con 8 puntos en esta primera mitad. 7 puntos para Cleon Payne, la mayoría fueron en el primer periodo, pero Kostner demostrando la consistencia, 8 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias del jugador que juega de poste bajo en la pintura. De igual forma queremos hacer hincapié de que nos dejes saber a qué equipo le va, si le vas a Fajardo, si le vas a Humacao, en este duelo que estamos presenciando a través de BSN en vivo. Y ahorita fuera del aire hablábamos sobre el otro partido en la agenda de esta noche, Luis. Sí, correcto, está jugando ahora mismo el conjunto de Humacao, que está al frente ahora en el marcador sobre el equipo de Aguada. No, Bayamón y Aguada enfrentándose allá. Bayamón y Aguada. En el Coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo, así que toda la noche lo que estamos viendo es un manjar baloncerístico, Luis Arturo, en todas las canchas del baloncesto superior nacional. Sí, eso es correcto, la calidad del jugador nativo, la calidad del jugador de refuerzo, luciendo en grande en esta temporada. Y esta temporada hasta el momento cualquiera la puede ganar, varios equipos con récords similares, todavía no está definido, equipos que están entrando caliente ahora en esta parte de la temporada, equipos que han caído un poquito abajo, pero se ha jugado un buen baloncesto, demuestra la calidad del baloncesto puertorriqueño aquí en el BCN. Veamos el caso de San Germán, lleva 3 victorias en los últimos 4 compromisos, luego de la llegada de Flor Meléndez y Gerrard de Jesús. Sí, eso es correcto, han lucido muy bien, también ha cambiado el refuerzo. Salieron del jugador Pugni y entró en sustitución Anthony Johnson, que lo ha hecho muy bien en esa faceta de refuerzo debajo de la pintura. Y nosotros agradecemos a First Medical, nuestros compañeros en el baloncesto superior nacional con la bandera de la salud en Puerto Rico. Y la franquicia, hay que recordar a los fanáticos que ayer el conjunto de los Piratas de Quebradías logró su victoria número 1000 en su historia en la franquicia aquí en el baloncesto superior nacional, cuando vencieron a los Capitanes de Arecibo. Así que Quebradías también demostrando que es uno de los equipos favoritos en esta temporada a repetir para el campeonato. Ya a ley de segundos para arrancar con esta segunda mitad del duelo entre los Caciques de Humacao y los Cariduros de Fajardo, duelo del este. Ayer duelo del norte, hoy duelo del este. Bien interesante todas esas rivalidades que están presentes en nuestra liga. Sí, muchas historias que se han contado ante esas rivalidades regionales en el baloncesto superior nacional. Son 90 temporadas, Luis Arturo. Es correcto, y para los fanáticos pueden acceder a través de nuestras plataformas, a través de Twitter también está la gente comentando mucho, en arroba BSNPR, puedes ahí encontrar toda la información del baloncesto superior nacional. Listo el escenario, regresan al tabloncillo los jugadores de ambos equipos. Van a estar repitiendo el cuadro titular los Caciques de Humacao. Veremos a ver. Mientras que Reggie Buckner llega por los Cariduros de Fajardo. Al parecer llegó la carta de transferencia en esta segunda.
Interesantísimo. Carlos Arroyo de armador, Will Martínez de escolta, de alero, Chris Ortiz, delantero fuerte, Reggie Buckner y el centro Eric Dawson. Así que de escoger un descanso ahora en estos momentos, Darius Morales, que fue el centro titular en este partido de parte del conjunto de Fajardo. Peñales de esa distancia para iniciar este tercer parcial. Arroyo pasa a la mitad de cancha, entrega a Will Martínez, Martínez para Chris Ortiz, Ortiz con el espacio falla, rebote para los caciques y la trae su armador Marco Felya. Felya recibe la cortina de Costner, entrega a Buford, Buford a distancia, errático por completo en el lanzamiento. Sí, en esa jugada, la jugada anterior, Chris Ortiz estaba solo, lanzó y no la pudo anotar. En esta ocasión, Buford solo en la jugada, tampoco la pudo anotar. Will Martínez a distancia, suelta el disparo, falla. Rebote para Humacao y en Marco Fulya. Y ambos quintetos han abierto esta segunda mitad con tiros de larga distancia. Están buscando ese tiro largo, ese tiro de tres. Que no fueron muy efectivos en la primera mitad. No. Fajardo lanzó para un 18%, mientras que Humacao para un 38%. Eso es correcto. Solamente tres triples para Humacao en la primera mitad, solamente dos para Fajardo. El balón va fuera de las líneas, le corresponde la Molten a los cariduros de Fajardo y es Carlos Arroyo el que trae la Molten al territorio ofensivo. Recibe la cortina Arroyo, Arroyo para Dawson, Dawson devuelve para Arroyo. Arroyo en el pick and pop y cruzado con Buckner. Buckner levanta y no logra el donqueo, se quedó cortito en el donqueo. A toda velocidad hay una chapa sobre sobre Perry Buford. Y es Chris Ortiz el que tiene la Molten. Ortiz a media distancia, suelta el disparo, falla. En la pintura Ortiz nuevamente falla, falla y falla. Chris Ortiz y en la tercera, en la vencida, en la tercera viene el ponche. Chris Ortiz consigue el canasto en la pintura. Hasta el momento no ha sido su noche. Hemos hablado sobre la aportación del cuadro titular, que no ha sido muy buena para el conjunto de Fajardo. Vamos a ver ahora si logran entrar en ritmo tras ese canasto de Chris Ortiz. Recibe la cortina Buford. Buford en la penetración, en contención. Consigue el canasto Perry Buford. Lleva 10 puntos, así que el primer jugador de Humacao que llega a la doble cifra en la noche. Arroyo con la Molten. Busca qué hacer Carlos Arroyo. Por los cariduros, se entrega a Dawson. Dawson en la pintura y una falta personal. La comete Cleon Penn. Muy tarde en cerrarle la línea de base, Cleon Penn en la jugada, en el ataque, le comete la falta personal a Dawson, que sigue tratando de ampliar su juego. En esta ocasión, Cleon Penn sí le salió en ese pase que recibió el jugador Eric Dawson a media distancia. La va a poner en juego Fajardo con Chris Ortiz. Ortiz con Arroyo. Arroyo busca dejar atrás la defensa con dificultad para Martínez. Martínez en la pintura con Buckner. Buckner para Dawson, Dawson a media distancia, suelta el disparo y coquetea con el aro, pero falla. Viñales con dificultad sale con ella. Carlos Arroyo adelantado con Will Martínez, intercepta a Viñales. Adelantado con Viñales, Viñales a distancia, suelta el triple, falla y bien rápido los esquemas ofensivos por parte de ambos bandos. Arroyo con la Molten. Busca qué hacer, entrega a Dawson. Dawson devuelve para Chris Ortiz en la pintura. Reggie Buckner consigue el donqueo y ese es el primero para Reggie Buckner en esta temporada. Luego del corte de Omar Samán, la gerencia de los cariduros de Fajardo traen a Reggie Buckner, quien fue el refuerzo que estuvieron con ellos el año pasado. El año pasado ya lleva varias temporadas en el BCN. Inició en el BCN, entró a la liga con el equipo de los maratonistas de Coamo. Will Martínez en la carrera, responde Fajardo con un avance ofensivo para acercarse en el marcador 40-45. Provoca el tiempo pedido de Manolo Cintrón. ¡Hay tiempo! Sentimos gran orgullo de contar y vivir junto a ti la historia de Puerto Rico por casi medio siglo. Momentos de entusiasmo, alegría, desconcierto, ilusión. Se requiere mucho compromiso, pasión y entrega para llevarte la noticia. Para que siempre estés informado, no importa dónde estés.
en tus mejores momentos y ante tus mayores retos. El nuevo día, conocimiento que transforma. Hiciste 9 patios hoy y tu esposa te recuerda que falta el de tu casa. Te tocó el parking más lejos posible del supermercado y no quedaba ni un carrito. Ya ni te acuerdas cuántas millas de cable has cambiado hoy y el sol sigue en high. Métele power con Powerade. Rehidrata y repone 4 electrolitos que pierdes cuando sudas. Con vitaminas B3, B6 y B12. Powerade. Adiós, Sunshine. Ay, permiso, me voy a ir adelantando en la fila. Miguel, ¿qué haces por ahí? Aquí que vine a renovar el malvete. Con el seguro obligatorio de seguros múltiples, ¿verdad? Claro, si choqué y resolví todo con una sola llamada. Y si te chocan el día del ajuste, te pagan por depósito directo. Y son los únicos con el estimado de reparación gratis en sus 35 centros de servicio. Avancen, que nos toca. Perdona que pierdo el turno. Seguro obligatorio de seguros múltiples, el que tienes que escoger. Regresamos a la acción, avance de Fajardo para poner en juego los cariduros por marcador de 40-45. El comentario de Luis Arturo Álvarez. Sí, el rally va 6-0 a favor de Fajardo con el canasto de Ortiz, Reddy Buckner y Will Martínez. La tienen los caciques con Gao Viñales. Viñales para Filiao. Filiao busca qué hacer con la Molten. Entrega arriba a Buford. Buford en retirada a media distancia suelta el disparo y cuando iba hacia el rebote, Brandon Coster recibe la falta personal. Sí, en esa jugada Buckner no aplicó el fundamento del box out para sacar al jugador fuera de la pintura. Logró meterse, colarse ahí Buckner para intentar un tapeo y recibe la falta personal. Y cuando es en el gesto de tapeo, es lo que se llama una falta en intento de tiro que lo lleva a la línea de los suspiros. Brandon Costner a la línea de los suspiros por los caciques de Humacao. Consigue el primero, el delantero Brandon Costner. Brandon se prepara para su segundo intento en lo que va esta noche. Lleva 9 puntos. Brandon Costner acompañado de 5 rebotes y apúntale otro. Llegó a los 10, Luis Arturo. Sí, le hace ahí pareja a Perrin Buford. Los dos refuerzos con 10 puntos en el partido. La tiene Fajardo y hay una falta personal del Filiao sobre Carlos Arroyo cuando este iba hacia el canasto. Y vemos a Carlos Arroyo tratando de buscar ofensiva, tratar de caer en ritmo, tratar de estar en esa explosividad en todo momento. Sabe que el equipo lo necesita. Solo y 4 tiene, puntos. Tiene que anotar. Solo 4 puntos en la noche de hoy para Carlos Arroyo. Se queda corto Will Martínez a la carrera. Uy. Humacao levanta y falla el donqueo. Buford la tiene Arroyo por los caciques, por los cariduros, disculpen. A seguir. Eric Dawson diciendo presente y echándose a los hombros a los cariduros. Los acerca 42-47. Todavía es la hora que Humacao no ha podido identificar que Dawson es un excelente tirador de media distancia. De los 12 puntos, la mayoría ha sido en esa área. Y todos de la misma forma, un pick and pop. 42-47 domina Humacao a Fajardo. Cuando restan 5-8, hay cambios. Sale Will Martínez, entra Filiberto Rivera por los cariduros. La va a poner en juego Costner para Cleon. Cleon entrega a Marcus Filiao. En la pintura la juegan con Brandon Costner. Costner en la pintura para Buford. Buford con dificultad se quedó con ella. Fajardo la tiene Carlos. Carlos con la molte en busca de dejar atrás la defensa. Carlos con el yoyo sigue con él. Arriba, abajo, de abajo, arriba. Restan solo 10 segundos para lanzar en el reloj de los 24. Arroyo de fantasía. Mucho, pero que mucho tiempo con el balón Carlos en las manos. Sí, prácticamente los jugadores del equipo no se han movido en la jugada. No han buscado los cortes. Arroyo buscando, tratando de llevar el balón a sus compañeros, pero no le han respondido. Cuando un compañero decidió buscar ese corte, le llevó el pase, pero fue rozado en la última jugada por Humacao. Y 3-1, Humacao a la carrera. Malo el pase de Brandon Costner para Marcus Filiao, pero afortunadamente el último en tocar la Fajardo, la posesión le corresponde a Fajardo. Tenía la oportunidad de continuar la jugada, de llevar el jugador al área de la pintura y de luego de que comprometas a la defensa,
llevar ese pase picado al lado contrario, pero se apresuró en la jugada. Hubo roce de parte de Fajardo. Continúa con el balón Humacao. Marcus Fildeao entrega a Viñales. Viñales levanta media distancia. Consigue el canasto. Cao Viñales por los caciques de Humacao. Despega Humacao 49-42. Sí, eso es una alegría inmensa cuando la jugada de saque te sale en la jugada. Los coaches se ponen bien contentos. Así que dos puntos más para Cal Viñales, que ahora se une a Pearing Buford, a Bogner. Los tres con 10 puntos. La tiene Fajardo con Carlos Arroyo. Arroyo a media distancia en el rebote para Bogner. Bogner levanta el gancho con la derecha, falla, pero en la jugada hay una falta personal. Importante el fundamento del boxeo, los hombres grandes. Tienes que aplicarlo en esa posesión. No lo pudo lograr Cleon Penn. Se sacude en la defensa el jugador Reggie Bogner. Coloca bien ese rebote, busca el intento rematar y recibe la falta personal. Pero hemos estado acostumbrados a ver eso de parte de Reggie Bogner. Muchos rebotes ofensivos. Reggie Bogner a la línea de los suspiros y consigue el primero. El delantero de 27 años, que en el 2015 debutó, tal y como mencionabas, con los maratonistas de Coamo. En esa temporada promedió 12 puntos por encuentro y 10 rebotes el año pasado. Con los Cariduros, 9 puntos por encuentro, 6 rebotes. Y consigue el segundo Reggie Bogner. Se acerca a Fajardo 44-49. Jugador que nos tuvo Fajardo en la primera mitad, haciendo una excelente labor ahora en este tercer periodo. La tiene Buford. Por los caciques, Buford continúa con la Molten, cruzado con Costner con el espacio, a distancia, ¡bum! Tripleta para Brandon Costner, despega su conjunto 52-44. Eso es lo más que me gusta de el jugador Brandon Costner, el repertorio ofensivo. Te puede anotar debajo del palo, te puede anotar en media distancia, los lances de larga distancia, te penetra. Es un jugador sumamente completo para la posición de delantero fuerte. Filiberto Rivera la quiere jugar de espalda al canasto, en retirada falla. Luchan el rebote, pero el balón nunca tocó el aro. Por lo tanto, hay violación en los 24 segundos. Para Humacao le corre para Fajardo. La posesión le corresponde a Humacao. Se ha estancado un poco la ofensiva de parte de Fajardo luego de ese avance de 6-0 que tuvo para abrir el periodo. Al momento, pues esos lances no han caído de parte del conjunto de los Cariduros de Fajardo. Están tratando de forzar la jugada. El jugador que al momento ha hecho una excelente labor es Reggie Bogner, con 4 puntos en el periodo. La tiene en territorio ofensivo Perry Buford. Buford busca que hacer, recibe la cortina de Cleon en la pintura. Buford afuera con Costner. Costner en el pase extra con Marcus Fildeao, falla. A correr los Cariduros, pero pide calma el veterano Carlos Arroyo. Y entra a cancha por Fajardo Alvin Cruz. Recibe la cortina Carlos. Bueno, los movimientos, deja atrás la defensa. Recibe la falta personal y el canasto. Carlos Arroyo a la línea de los suspiros en busca del combo. Y eso ha caracterizado el jugador Carlos Arroyo con esos movimientos. El famoso shake and bake, hace ese crossover para el step back y tiro y recibe la falta personal. Pero lindo los movimientos de Carlos Arroyo que lo llevan ahora a la línea. En este partido solamente lleva 4 puntos. Vamos a ver si esto ayuda a Carlos Arroyo a tener más confianza, a tener más seguridad y a buscar esos lances efectivos para Fajardo. Concentración total para el armador. Suelta el disparo. Falla. Lo salamos, Luis Arturo. Falla Carlos Arroyo. La tiene Racham Suárez, quien entró a cancha por los caciques, quien vino a Humacao en un cambio por Yerrel de Jesús. En la pintura el pase a Cleon. Cleon levanta. Madre mía. Qué donqueo para Cleon Penn. La enterró a dos manos. El centro de 7-3 de estatura. Y Rachan atacando por el carril izquierdo muy bien. Cortando por el carril central Cleon Penn. Le lleva el balón a Cleon. Se sacude y se levanta para un donqueo con mucha fuerza, con mucha autoridad. En la pintura Eric Dawson a puro mollero. Cogió otro rebote y consiguió el canasto en la pintura a través de un rebote ofensivo. Rebote ofensivo, segunda oportunidad. Excelente el canasto de Reggie Bogner. Rachan con el amague.
Entrega Viñales. Viñales con la cortina. Viñales, que no es tímido a distancia, falla. A correr Fajardo con Alvin Cruz. Alvin va a jugar la mitad de cancha. Entrega a Miguel Ali Verdiel. Verdiel en los movimientos. Estaba calladito en la noche de hoy, Miguel Ali. Eric Dawson entrega a Ali. Ali en la pintura falla. Errático en la penetración. A correr Humacao. 3 contra 2. Buford en los movimientos recibe la falta personal. Y muy buenos movimientos lo que hemos visto de Perry Buford en la noche de hoy. Excelentes movimientos. Utiliza muy bien el fundamento del crossover para cambiar de dirección. Estaba atacando por el carril derecho. Hace el cambio de dirección hacia el carril central y recibe la falta personal. Y algo que sarcásticamente Humacao no tenía era velocidad. Ahora Perry Buford le magnifica la velocidad en cancha a este conjunto de Humacao. Así es correcto. Bien complicado que se pone Humacao con este fichaje, que recordando viene sustitución de Alonso G por lesión. Alonso G ha sido un refuerzo muy bueno para ellos, pero Kevin Buford como que encaja más en el juego, en el sistema de juego que está buscando Humacao, que es en la carrera. Tienen las piernas frescas. Estamos hablando de Viñales, Marcus Filiao, Mersan Basabe, Juan Piñero, muchos jugadores jóvenes en esta escuadra, y un refuerzo con esta juventud y esta rapidez pues logra que el equipo se acople y busque esas situaciones de juego. Y va a estar incómodo cada noche el equipo de Humacao si pueden correr, si pueden montarse en la patineta. Suelta el disparo y lo salamos, Luis Arturo. Falló el primero. 10 puntos en la noche para Perry Buford, acompañado de 6 rebotes. Concentración total para el importado, quien debuta hoy con los Caciques de Humacao y quemó la malla. Perry Buford en ese lanzamiento. La tienen los cariduros con Alvin Cruz. Alvin pasa a la mitad de cancha. Entrega Carlos Arroyo. Arroyo, quien se la ha visto difíciles en la noche de hoy, y esa me la dedicó. Canastón para Carlos Arroyo a mitad de cancha. Saliendo de cortina, aplica los movimientos, se levanta para un lance, lo consiguió. Buford entrega a Brandon Costner. Costner para Viñales. Viñales recibe la cortina. Basabe quien entró a cancha por Humacao. Racham Suárez de fantasía. Restan 5 para lanzar. Suárez a larga distancia. Se queda corto en el lanzamiento. Suárez no ha tenido su mejor partido hasta el momento. No ha podido anotar, pero ahí responde el veterano Alvin Cruz. Alvin Cruz con una tripleta que acerca en juego a Fajardo a solo 2 puntos. Oye, y 9 puntos de Alvin Cruz son buenos. Buenísimos. Y hay una falta personal, ¿de quién? De Alvin Cruz. No, es de Kevin Young sobre Brandon Costner. Sí, en la jugada hay una falta innecesaria. Muy afuera estaba recibiendo el balón Brandon Costner por la línea de voleibol para tú cometer esa falta personal. Restan 5 segundos en este tercer parcial. Costner suelta el lanzamiento. El balón va fuera de la línea. Solamente ya prácticamente finalizado este tercer parcial, y ahora sí, culmina el tercer parcial. Gran periodo para los cariduros de Fajardo, que se acercan a solo 2 puntos de los Caciques de Humacao. 55 para el local, 53 para el visitante. Nosotros tomamos una pausa y regresamos. We are WSC Sports, and we've created an amazing technology that generates customized highlight reels automatically and in real time. This is how we do it. We analyze the video footage, the cheering of the fans, the commentator's analysis, and player stats, so we understand what's happening in each and every second of the game. For example, Aaron's fans will get a video with all his best plays. How about a highlight of Dave and Aaron's dunks? You think your Minnesota fans would love to see all the plays made by players born in Minnesota? Here's your star. It works with every sport. And of course, it looks much better when it's done on a professional scale. Top sports leagues and broadcasters are already using WSC's platform to create more fan engagement, smarter personal content, and strengthen their brand.
WSC. It's auto magical. Parcial para que finalice este encuentro entre Humacao y Fajardo. Al momento el local vence 55-53 al visitante, pero gran parcial, claro, para los visitantes fajardeños. Grande el avance de Fajardo, que pudo anotar 19 puntos en ese tercer parcial. Al contrario, Humacao solamente 12 puntos en ese tercer parcial. La aportación que le dio Dawson en esa segunda oportunidad de 14 puntos para él, Buckner con 4 puntos, Arroyo que solamente metió 4 puntos en la primera mitad, 8 lleva en la noche, así que 4 en el tercer parcial, y Alvin Cruz dándole ese aliento, esas oportunidades, ese aire que necesita el conjunto de Fajardo, así que esos jugadores han sido claves, mientras por otro lado Viñales no anotó ningún tipo de punto en ese tercer parcial. Arranca el cuarto y último periodo de este desafío con Humacao. Humacao entrega a Racham. Racham para Costner. Costner quiere el uno contra uno contra Kevin Young. Cogió dormida la defensa. Racham Suárez consigue el canasto en la pintura por Humacao. Libró la coca Racham ahí, portando muy bien al debajo del canasto. Recibe el pase y se levanta para dos. La tiene Liberdiel por los fajardeños. Verdiel en la penetración. El balón va fuera de las líneas. Último en tocarla Fajardo. Le corresponde la posesión a Humacao cuando resten 9 con 16 de este parcial. Domina de 2 Humacao a Fajardo. Y no ha sido la noche hasta el momento. No, domina de 4 Humacao a Fajardo. Sí, no ha sido la noche hasta el momento para Aliber Diel, que no ha podido caer en ritmo de juego. En este partido, el jugador veterano Aliber Diel, pues solamente lleva 3 puntos en la noche. La tiene Racham Suárez por los caciques en el pick and pop con Costner. Costner en la penetración, en el kick out con Suárez. A distancia suelta el triple. ¡Bum! Tripleta para Racham Suárez. Y eso es lo que necesitaba Racham, librar la coca, encontrar su primer canasto para así caer en ritmo de juego. Lleva 5 puntos todos en este último parcial. 8-41 Rexen de este parcial y de este encuentro. Dawson la va a jugar de espalda al canasto ante Basabe. Y hay una falta personal, decretan los oficiales comandados por Jorge Vázquez en la noche de hoy. Sí, y la falta fue abajo, así que se queda con el balón Fajardo. Va a sacar en la línea de base. El saque lo hará Alvin Cruz. La va a poner en juego Cruz. Por los fajardeños, entrega a Miguel Aliber Diel. Ali busca dejar atrás la defensa de Buford. Consigue el canasto a puro mollero. Miguel Aliber Diel a la línea de los suspiros para su disparo. Tú lo mencionaste, a puro mollero, a lo macho. La jugada, el jugador Chris Ortiz que logra esa anotación. Un jugador que no ha tenido su mejor partido, pero ha lucido bien. Ali se prepara. Suelta el disparo. 6 puntos lleva ahora hasta el momento. Consigue el combo Miguel Aliber Diel. La tiene Humacao con Carl Viñales. Viñales en los movimientos se entrega a Buford. Buford para Viñales, defendido por Alvin Cruz. Viñales sigue con el yoyo con todo el espacio. Basabe a distancia falla en la pintura.
consigue el contacto Brandon Costner, ir a la línea, él lo superó para dos intentos. Debido a no meterse en esa gestión, a ese rebote en ganga o hacer el fundamento al box out, el rebote ofensivo es para Fajardo. Busca la segunda oportunidad llevándole el balón a Brandon Costner, que se levanta y recibe la falta personal, pero si no logras atrapar ese rebote pueden suceder muchas cosas. El conjunto de Humacao buscando esas segundas oportunidades. Costner a la línea, lo suspiro, suelta el primero y ese es el 14 para Brandon Costner, que lleva en la noche de hoy 14.5 rebotes y 6 asistencias. Brandon Costner. Señor refuerzo. Refuerzazo Luis Arturo. Consigue el segundo y ese es el 15 para Costner. La tiene Alvin Cruz por los cariduros de Fajardo. Alvin pasa a la mitad de cancha. Busca qué hacer por los fajardeños. En la pintura con dificultad el balón va fuera de las líneas. Último en tocarla Brandon Costner. Sí, hasta el momento el conjunto de Fajardo ha iniciado este parcial con sus jugadores estelares, excepto el jugador Carlos Arroyo y el jugador Reggie Buckner, que le están dando descanso. Se encuentran en cancha Kevin Young y Alvin Cruz. Entregan para Cruz en la pintura para Dawson y hay una falta personal sobre Eric Dawson cuando este iba hacia el canasto. Así que Dawson irá para dos intentos a la línea de los suspiros. Y encontraron a Eric Dawson en la jugada, que trató de levantarse para buscar ese ganchito efectivo, pero recibió la falta personal y ha estado bien consistente la aportación de Eric Dawson esta noche. Ha lucido en grande. Este refuerzo que, como mencionamos, con experiencia en los Leones de Ponce, con experiencia ahora en Fajardo, 14 puntos en la noche. Y acompañado de 12 rebotes para Eric Dawson, apúntale otro Luis Arturo, lleva 15 en la noche Eric Dawson. Y vemos que el equipo de Fajardo ha tenido una rotación bastante cerrada en este partido. No han traído muchos jugadores del banco, lo que únicamente que ha sido Filiberto, Alvin Cruz y Kevin Young. Y Fajardo juega mañana. Back to back, eso puede pesar mucho. Racham Suárez, apreciar a cancha completa Fajardo. En la penetración, qué gran salto el de Perry Buford. Y con la maniobra Edgar le cierra bien la defensa, la lleva hacia el lado contrario y la anota de bandejita. La tiene Miguel Aliverdiel por Fajardo. Miguel a distancia suelta el disparo, se quedó cortito. Se quedó cortito, almorzó con Flay, Miguel Aliverdiel. Oye, tiene... con ese almuerzo no se puede jugar hasta ahora. Brandon Costner, Racham con los movimientos, se entrega a Carlos Viñales con la flotadora contra el cristal. Consigue el canasto Carlos Viñales por los caciques de Humacao, que despegan 66-57, domina de 9 el local sobre el visitante cuando hay tiempo. No hay viento que derribe nuestra voluntad, ni tempestad que sacuda nuestra nobleza, pues en los momentos difíciles demostramos de qué estamos hechos. Puerto Rico resiste. Reconstruye. Renace. En confianza que lo vamos a lograr. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental. La alternativa de todo un pueblo. Adiós, Sonchen. Ay, permiso, me voy a ir adelantando sí, la sí. fila. Miguel, ¿qué haces por ahí? Aquí que vine a renovar el malvete. Con el seguro obligatorio de seguros múltiples, ¿verdad? Claro. Si choqué y resolví todo con una sola llamada. Y si te chocan, el día del ajuste, te pagan por depósito directo. Y son los únicos con el estimado de reparación gratis en sus 35 centros de servicio. Avancen, que nos toca. Perdona que pierdo el turno. Seguro obligatorio de seguros múltiples, el que tienes que escoger. Estamos a la acción, domina de 8
Humacao sobre Fajardo 66-58 cuando restan 7 minutos y 2 segundos de este cuarto parcial. Comenta Luis Arturo Álvarez. Muy lenta la transición defensiva de parte de Fajardo y el conjunto de Humacao ha sabido aprovecharla. Calvin Yales, Brandon Kostner, Perrin Buford han podido anotar esos canastos y han mantenido este equipo a flote. También no podemos recordar los 5 puntos que ha anotado Rechan Suárez en este cuarto periodo. La pone en juego Fajardo con su armador Carlos Arroyo. Carlos pasa a la mitad de cancha. Defendido por Racham Suárez, que ha dado muy buenos minutos para el conjunto de Humacao. Y ahí que tú te cuestionas ese cambio de Humacao y San Germán. Le ha caído como anillo al dedo a ambos. Claro que sí. A la carrera Humacao con Viñales. Viñales a toda velocidad con la zurda. ¿Cómo lo hace? Yo no sé cuál es el negocio, Luis Arturo. Sepa usted. Canastón para Cal Viñales. Están montados en la patineta y no han podido y no quieren frenar el conjunto de Humacao. Sigue corriendo tarde la defensa de Fajardo. Sigue pagando el precio. La ventaja ahora es de 10 puntos. Kostner. Hola, Molten. Entrega a Basabe. Basabe para Suárez. Suárez recibe la cortina, entrega a Viñales. Viñales en los movimientos busca la penetración contra el cristal, falla. Rebote para Fajardo. Carlos Arroyo adelantado, intercepta a Humacao y hay una, no hay falta. En la carrera, madre mía, qué donqueo para Perry Buford. Que despierta Luma Caguarina con este sensacional mate a una mano. Perry Buford con el donqueo. Crédito a la defensa de Humacao. El corte de Brandon Kostner fue efectivo. Le llevan el balón y logran el donqueo. Otra vez Humacao corriendo. A la carrera Humacao. Racham en la pintura falla. Rebote para Fajardo. Arroyo adelantado con Ali Verdiel. Perdieron la penetración, hay una falta personal. La comete Cado Viñales sobre Miguel Ali Verdiel. Y esta es la tercera falta colectiva. Es la cuarta falta colectiva para el conjunto de Humacao. Prácticamente el equipo de Fajardo ha abandonado la defensa. Ha abandonado el lado defensivo y están buscando anotar cuando buscaba la penetración ahí. Ali Verdiel cometen la falta personal el equipo de Humacao. A poner en juego Fajardo con Miguel Ali Verdiel. Y la ventaja más grande en este partido fue de 11 de Humacao en la primera mitad. Ahora mismo están arriba por 12. Dos una media distancia. Oye. Efectivo, constante en todo el sentido de la palabra. Eric Dawson. Consistencia, versatilidad, veteranía. Eso es lo que brinda Dawson para el conjunto de Fajardo. Carl Viñales con la multa por Humacao. Kostner. Para Buford contra el cristal falla, pero con el tapeo. El San Basabe consigue otro canasto por los caciques de Humacao. Pieza clave para este conjunto es la aportación que ha tenido Marzán Basabe. 10 puntos, todos saliendo del banco, aportando en grande este jugador que pinta como favorito para el premio del novato del año. Hay una falta personal. La comete Racham Suárez, la primera falta personal, pero la quinta falta personal colectiva para el conjunto de Fajardo será Carlos Arroyo, el que irá a la línea de los suspiros por los fajardeños. Carlos Arroyo en esta temporada ha sido uno de los jugadores, uno de los mejores anotadores, pero ha tenido esos juegos donde luce en grande, anota sobre 20 puntos y ha tenido otros juegos donde pues, no llega a esas cifras. Llega solamente a 6, 8 puntos, así que no todo lo puede hacer Arroyo. Tiene que surgir otros jugadores de parte de Fajardo para que el equipo continúe ganando. Porque, como mencionamos, el equipo de Fajardo hasta el momento está en la sexta posición, en la tabla de posiciones. Domina de 10 Humacao sobre Fajardo. Cuando resta en 4 con 23 de juego. Racham con la Molten. Racham con la esférica entrega a Brandon Kostner, cruzado con Viñales. Viñales en la penetración. Pase extra para Viñales. Viñales, Viñales. ¡Bum! Consigue el triple por Humacao. Le juegan de 13.
Humacao 75, Fajardo 62. Humacao tiene todo a favor, están en buen ritmo ofensivo, haciendo la labor en la defensa. Excelente cuarto parcial para este equipo de Humacao hasta el momento. Brandon Costner adelantado con Buford. Buford para el Rachami. Van a jugar a mitad de cancha y utilizar a su mejor aliado en estos momentos, que es el tiempo. Ya les consigue la cortina en el pick and pop con Costner. A distancia suelta el triple, falla. ¿Tiene el rebote para quién? Para Eric Dawson, Luis Arturo. Arroyo con la molten. Trae esférica a mitad de cancha. Suelta el disparo de tres puntos, falla. A correr Humacao, adelantado. Dos pasos contra el cristal. Racham Suárez consigue el canasto por Humacao. Ahí ves en pantalla Racham disfrutándose. El Humacao harina su nueva fanaticada. Y Racham ya está acostumbrado a este escenario, pues claro. Ya ha visto los colores, ya ha fumido para los caciques. Es un jugador que de la fanaticada le encanta. Lo pidieron, lo trajeron y ha lucido bien para este equipo. El jugador Racham Suárez lleva en este partido 7 puntos, todos en este último parcial. Así que hemos mencionado que es un jugador que no estaba cayendo el ritmo de juego en la primera mitad ni el tercer parcial, pero cuando cuenta, en los momentos que cuenta, cuando más lo necesita, ha salido Racham Suárez. 77-62, domina Humacao Fajardo. Hay tiempo pedido. Los pájaros vuelan en B. No es M, no es R, ni G. Siempre es B. Porque en B se llega más lejos. No es casualidad la B de volar. La B de viento. Que viaje, volante y volumen arranquen de la misma manera. La B es velocidad. B de volver a superarnos. De vara alta. De vamos. De volvimos a lograr nuestro mejor combustible. O simplemente, de todo eso que nos hace vivir. Y sí, la B tiene poder. Es la B de la nueva Shell V-Power. Un revolucionario combustible con tecnología Dynaflex que contiene 3 veces más aditivos para brindarte la mayor potencia y rendimiento de nuestra historia. Regresamos a BSN en vivo, la plataforma digital del baloncesto superior nacional de Puerto Rico. Al momento, cuando resten 3.5 de este duelo, Humacao vence 77-62 a Fajardo. Sí, rápidamente el lance ahí de Will Martínez fallido, pero el rebote ofensivo de Reggie Wagner, otro rebote ofensivo para ese jugador, busca el intento debajo del canasto y recibe la falta personal, pero excelente la labor de Reggie Wagner, un jugador que entró en la segunda mitad y ha dado un buen esfuerzo en este partido. Wagner a la línea de los suspiros por los cari duros de Fajardo. Cuando son dominados 77-62, suelta el primero y efectivo Reggie Wagner, quien llegó hoy a Puerto Rico. Sí. ¿Sí? En la primera mitad no había opción por los cariduros. Hablaba previo al desafío con el entrenador Alan Colón. Me informaba que todavía no había llegado la carta de transferencia. Pero a mitad de partido hizo su debut. Y ellos han cambiado el refuerzo 3 veces. Empezaron con Damian James. Luego cambian a Omar Sanham y ahora a Reggie Wagner. Así que el equipo de Fajardo todavía no ha podido establecer ese jugador refuerzo con quien ellos puedan cerrar la temporada. Racham con dificultad intercepta a Fajardo. Albi Cruz a toda velocidad. Hay una falta personal durísima de Racham Suárez sobre Albi Cruz. Albi pide la antideportiva, pero los oficiales no ven. Oye, qué bueno ha sido Albi Cruz en esta liga. Jugador que ya lleva 10 años participando. Un jugador que ha aceptado roles. Participado en Carolina, participado en Arecibo, sido campeón en Arecibo. Y ahora aquí en Fajardo, pues haciendo una excelente labor, dándole esos minutos de descanso a esos jugadores como Carlos Arroyo, como Will Martínez, ha complementado muy bien el veterano Alvin Cruz. Hijo del legendario Angelo Cruz. Consigue ambos intentos. Y apreciar Fajardo sobre Humacao. Necesitan hacerlo, necesitan
buscar ese corte de balón, tratar de cerrar este partido con mucha energía. Y hay una falta personal. Sí. No vale el canasto, tengo entendido. Entendido que la falta fue abajo en el mismatch, en la jugada, cuando Mersan Basabe recibe el balón y se encuentra que la defensa es, ¿sí?, Alvin Cruz. Vale el canasto, decretan los oficiales. Le dieron la continuación. Le dieron la continuación cuando Perrin Buford recibe el balón y se da cuenta que Alvin Cruz lo está defendiendo. Digo, voy a llevar el canasto. Lo llevó, recibió la falta, pero la pudo anotar. Me parece que la falta fue abajo. No. Contaron el canasto. Y completó la jugada de tres puntos. Una confusión ahí de parte de los árbitros. Lo pudieron arreglar allí con los oficiales de mesa. Alvin a toda velocidad por Fajardo. Recibe el contacto, pero falla. O la penetración. La tiene Humacao con Marco Fillao. Fillao con dificultad. Intercepta Fajardo con Carlos Arroyo. Arroyo pase la mitad de cancha, quiere un respiro de aliento el conjunto de Fajardo, cruzado con Ortiz. Ortiz a larga distancia, suelta el disparo, chuletón, can can, falla. Rebote para Humacao, la tiene Marcus Fillao por los Caciques. Marcus, y no hay prisa de parte del conjunto de Humacao. Saben que tienen una ventaja de 14 puntos. Vamos a jugar colectivo, vamos a congelar un poquito el balón. La prisa es de Fajardo. La tiene que alviñar el Caul con el espacio. Falla en el rebote. En la pintura Basabe consigue la falta personal. Segunda oportunidad ha sido bien clave. Esos rebotes ofensivos de parte de Humacao le han dado ese respiro que necesitan. Y le han dado convertir esos canastos en esas segundas oportunidades o conseguir la falta. En esta ocasión Basabe lo llevan a la línea. Tiene un excelente partido. 10 puntos para un jugador que está en su primer año en la liga y que sale del banco. 6 rebotes, añádele Luis Arturo, en 20 minutos. Y tiene experiencia internacional, Basabe. Ha participado en la Liga de Grecia, en la Liga de Finlandia. Así que es un jugador que ya tiene resumen internacional, pero... Y que se tomó un cafecito con la Selección Nacional de Puerto Rico. 80-66, Humacao. Domina Fajardo, falla su segundo intento. Alvin pase la mitad de cancha. Con la molten entrega a Cris Ortiz. Ortiz a media distancia falla. A correr los Caciques. 4-1. De fantasía el pase y hay una falta personal. Fue fuerte esa falta ahí de Will Martínez. Que lleva al suelo a Mersan Basabe, que va a tener intentos de tiro ahora. Pero es una falta de frustración y rápidamente viene el cambio. Sale Will Martínez. Entra Max Amaro. Entra Max egresado Amaro de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y dos veces campeón en la Liga Atlética Interuniversitaria. De igual forma entra Xavier Zambrana y sale Cris Ortiz. Sí, eso es lo importante que tenemos nosotros en el baloncesto, la Liga Atlética Interuniversitaria, esos jugadores participando, esos universitarios desarrollándose bien y entrando a la liga aquí profesional del BCN, no solamente el BCN. Lo hemos visto en la Liga de Voleibol Profesional, lo hemos visto en la Selección de Atletismo, así que muy buena la aportación y la importancia que ha sido la Liga Atlética Interuniversitaria durante todos estos años. Consigue ambos intentos, Basabe, siendo clave y felicitándolo por su gran ejecutoria. Alvin Cruz entrega a Jeffrey Burgos. Burgos para Cruz. Cruz cruzado con Max Amaro. Amaro a larga distancia. Suelta el disparo. Falla. El rebote para Racham. Racham pasa a la mitad de cancha. Entrega de Juan Marrero. De Juan para Cristian Cuco López, quien de igual forma entró a cancha junto a Guarita López. Racham a distancia, suelta el triple. ¡Bum! Tripleta para Racham Suárez, siendo factor por el conjunto de Humacao, viniendo del banco. 10 puntos para él, lo ha hecho muy bien. De 20 la ventaja y la victoria que se estará llevando hasta el momento el conjunto de Humacao. Hay cambios por el conjunto de Fajardo. Hace su entrada a cancha el centro Ramón Calderón. Y hay una falta personal. La cometen sobre Xavier Zambrana cuando este iba hacia el canasto. A la línea lo suspiró Zambrana para dos intentos. Xavier Zambrana, que ha representado a Puerto Rico en la,
en los torneos de 3x3. Ha sido un jugador bien clave en esa faceta. Le recordamos a los fanáticos que esa es otra modalidad que se está viendo en el baloncesto. Estará el 3x3 también participando en los Juegos Centroamericanos. Y que el Baloncesto Superior Nacional tiene su propia liga de 3x3, que la inauguramos en el pasado mes de abril, el BSN Next, que fue todo un éxito, Luis Arturo. Todo un éxito, y vemos ya varios jugadores que participan en ambas disciplinas. Baloncesto de cancha, baloncesto de 3x3. Morales suelta el disparo, falla. Intercepta Fajardo con Max Amaro. La tiene Zambrana. Zambrana busca la penetración, cruzado con Jeffrey. Jeffrey en la penetración con la flotadora. Consigue el canasto Jeffrey Burgos. Ya prácticamente definido este escenario. Sí, prácticamente congelando el balón aquí un Macao cuando restan 5 segundos. Restan 2 segundos y un Macao defiende el batey al derrotar a los cariduros de Fajardo por marcador de 86-71. Esta victoria es la sexta victoria para los caciques de Humacao, que ahora presentan marca de 6 triunfos, 6 derrotas, mientras que los cariduros de Fajardo presentan marca de 5 victorias y 8 derrotas tras el revés de esta noche. Nosotros nos vamos a una breve pausa y regresamos con el análisis final. Maestro inconforme cuida su obra. Hasta que todo está bien, hasta que nada sobra. Maestro, el optimista, el que baila en la pista, el violinista, el cuentista, el pugilista, hasta el solista. Maestro, el artesano que arma su yola. Tanto como el surfer que coge la ola. Con ganas, continuo. Esa es la ley. A cada pared le llega su spray. Maestro, es el sonero que su voz no calla. Maestro es el cervecero con su medalla. Con lúpulo y cebada que aquí no había. De lugares tan remotos que pronunciar ni sabría, así nació una cerveza, para saciarnos la sed. Ganó en Bruselas, triunfó en Montreal, porque es medalla en francés o en alemán. Es dorada como el oro de la presea, como el oro de... ¡Ganamos! Ganamos donde sea. Maestros inconformes con sus cuidados hacen la diferencia entre principio y resultado. Alcanza tu medalla. Hiciste 9 patios hoy y tu esposa te recuerda que falta el de tu casa. Te tocó el parking más lejos posible del supermercado y no quedaba ni un carrito. Ya ni te acuerdas cuántas millas de cable has cambiado hoy y el sol sigue en high. Métele power con Powerade. Rehidrata y repone 4 electrolitos que pierdes cuando sudas, con vitaminas B3, B6 y B12. Powerade. Soy de los que ven el futuro. Soy de los que levantan su voz. Soy de los que te cuidan. Soy de los que construyen. Soy Caribbean University.
Si eres de los que quieren construir un mejor Puerto Rico, somos tu universidad. Caribbean University. Descubre lo grande que hay en ti. No hay viento que derribe nuestra voluntad, ni tempestad que sacuda nuestra nobleza. Pues en los momentos difíciles, demostramos de qué estamos hechos. Puerto Rico resiste, reconstruye, renace. En confianza que lo vamos a lograr. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Sabe a adoquines de Ciudad Antigua, a callejones estrechos con música viva. Sabe a los lugares que no están en los mapas, donde las frías se beben en lata. Sabe encontrar esa playa escondida, misión de un día, con par de perdidas. Sabe a recuerdos y a papelones, y a melodía de mil canciones. Sabe a lo que te propones, a lo que quieres ver, a lo que jamás pensaste que podía ser. Sabe a lo que aún no has experimentado y a todos los viajes que todavía no has dado. Sabe a toda la gente que te queda por conocer y los caminos que te quedan por recorrer. Sabe a ser el primero, viniendo desde atrás. Sabe a donde sabes que puedes llegar. Alcanza tu medalla. No hay viento que derribe nuestra voluntad, ni tempestad que sacuda nuestra nobleza. Pues en los momentos difíciles, demostramos de qué estamos hechos. Puerto Rico resiste, reconstruye, renace. En confianza que lo vamos a lograr. Cooperativa de Ahorro y Crédito Oriental, la alternativa de todo un pueblo. Cae el telón, los Caciques de Humacao defienden el bate y vencen por 15 puntos a los Cariduros de Fajardo por marcador de 86-71. El comentario de Luis Arturo Álvarez. El equipo de Humacao supo mantener la consistencia en esos puntos debajo de la pintura. Le llevaron el balón a Cleon Penn, luego lo combinaron con el jugador Basabe, con Costner. Dominaron esa área, 40 puntos de los 86 fueron debajo del palo para el conjunto de Humacao. Por otro lado, Fajardo no pudo mantener la consistencia en sus jugadores del cuadro titular. Solamente 18 puntos para Eric Dawson, espectacular. 10 para Arroyo, no cumplió con la cuota. Pero los otros jugadores del cuadro, lo que es Ali Bertiel, Will Martínez, pues no tuvieron su noche en este partido. 5 jugadores en doble cifra por el conjunto de los Caciques de Humacao. Kael Viñales, 17. Rachaun Suárez, 10, viniendo del banco. 18 para Perry Buford en su primer juego, debutando con los Caciques de Humacao. A eso le añade 15 puntos de Brandon Coster, sí, y Mersan Basabe, 13 puntos viniendo del banco, sin olvidar a Cleon Penn con 9 puntos. Así que una ofensiva totalmente repartida, combinada con 22 asistencias por el bando local. Sí, eso es correcto. Por otro lado, 17 asistencias solamente para Fajardo en el área de los turnovers, 9 turnovers, pero la energía de Fajardo no estuvo en el partido. Cuando vimos al equipo de Humacao, la transición, la carrera, lo llevó a conseguir esos canastos fáciles. Cuando vemos en el análisis final, el tiro de campo, 55% para Fajardo, 55 para Humacao, 43 para Fajardo. El área de 3 puntos, dominado completamente para Humacao, 37-16. En los rebotes, bien similares, 42-40. En la asistencia, 22-17. En los turnovers, Humacao cometió más, 12-9. Pero pudo mantener ese ritmo de juego. Los jugadores cayeron en la ofensiva, la transición en todo momento. Combinaron un juego de transición y en la pintura. Así que dominaron el juego, fue un juego bien entretenido. Y Humacao sigue jugando de esta manera, hay que contar con ellos. Porque este jugador, Perry Buford, encaja muy bien en la filosofía de juego de Manolo Cintrón. Mañana los Cariduros de Fajardo reciben como local a los Leones de Ponce. Carlos Arroyo, 30 minutos en un back to back. Así que va a ser bien interesante cómo se va a dar ese encuentro. Fajardo pues tiene los jugadores que
pueden lucir bien, pero necesita aportación de esos jugadores del banco. Will Martínez también tiene que despertar a Liberty y el Filiberto para que el conjunto logre victoria. Hasta el momento en la sexta posición y se está jugando un buen baloncesto, porque el conjunto de San Germán está viniendo de atrás y está jugando excelentemente bien en estos últimos partidos. A nombre de todo el colectivo que elaboró en esta transmisión y a nombre de la familia del Baloncesto Superior Nacional, agradecemos su sintonía. Este es su servidor, Edgar Xavier Vargas, Luis Arturo Álvarez. Un placer tenerte acá en BSN en vivo. En los comentarios, una producción de Roberto Rodríguez. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos en las canchas. Muy buenas noches. El Baloncesto Superior Nacional fue traído a ustedes por... con el auspicio de... Chrysler, Dodge, Jeep, Don Q, Palo Viejo, Medalla, Malta India, Sprite, Powerade y el coauspicio de Shell, Cooperativa Oriental, El Nuevo Día, Seguro Compulsorio Cooperativa Seguros Múltiples, San Patricio Netflix, Caribbean University, Cristal Products, Hertz, Molten, Beam Media, Claro, WSC y The Production Crew. El Baloncesto Superior Nacional fue traído a ustedes por... con el auspicio de...